mic off. ¡Ey! ¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. ¿Qué tal? Por aquí ya veo mucha gente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hombre, estaba por aquí mi buen amigo Paco, que tiene de nombre Frankie, ¿vale? Para que lo sepáis aquí en Twitch, para que localicéis. Ahí David Fao, buenas. Dice que no puede jugar, lamentablemente, que le pilla mal, que lo verá en el móvil y eso, pero que jugar otro día. Sí, otro día a ver si podemos jugar. ¡Ey! Hazas y Hanzo también está por aquí. ¡Feliz año! Bienvenido. Hombre, y Neo, por supuesto. Neo ahí sacando fuerza de flaqueza que mañana madruga y aún así siempre está por aquí. Antes ha dicho que va a aguantar todo lo posible. ¿Qué tal? ¡Ey! Manu04, ¿qué tal? Buenas. Que nos saluda y manda ahí unos. ¿Cómo se llaman? Unos cheers de estos. Es la primera vez que me mandan cheers. No sé qué pasa, no sé qué significan. Es la primera vez que me los mandan. Soy nuevo aquí en Twitch, ya sabéis. Bueno. Por cierto, aquí. No sé si lo veis. Sí, lo veis. Tengo aquí ya a alguien que quiere jugar, Jaime. Joder, pues vamos a empezar a jugar ya, ¿no? Vamos a jugar estándar hoy, por cierto. Y si Neo, has llegado justo en el momento porque acaba de arrancar. Bueno, Jaime quiere jugar. Vamos a jugar con él. Oh, el oponente ha cancelado el desafío. Qué pena. Pues le iba a aceptar la esta. Vale, lo que quiero hoy es que todos los que seáis suscriptores de Twitch, ¿vale? Pongáis el código de jugador y os añado a la lista de amigos y jugamos. O si alguno es amigo y me manda el reto directo a través de aquí, también, ¿vale? O sea, es decir, si ya sois amigos de míos, ya estáis en este listado porque os he añadido algún otro día o lo que sea y queréis jugar, pues bueno, me añadís el desafío y jugamos. Mira, Paco el primero. Vamos a jugar con Paco. Paco, que tiene un nombre distinto en cada red social y en cada cosa. Vale, vamos a ver. Tengo algunos mazos random que he ido pillando de por ahí. Vamos a jugar estándar, como decía. Voy a empezar con la Monogreen Stompy. Por cierto, voy a jugar mazos supuestamente tier, ¿vale? Supuestamente tier. O sea, no voy a jugar mazos malos hoy, así que preparaos los mazos buenos, ¿vale? Es lo que quiero decir. Vamos a empezar con esto. Paco, sé bueno conmigo. No me machaques en directo. No me dejes muy en ridículo. Ah, sí, justo ha entrado Neo. Neo se ha entrado justo cuando estaba diciendo el bien y bien y bien famoso. Vale, Manu. Manu, no eres suscriptor de Twitch, pero te voy a añadir porque eres ahora mismo el top 1 que más cheers ha enviado en la historia del canal. Añadido estás, ¿vale? Hey, Nalaiki, buenas noches, ¿qué tal? En principio es que estoy añadiendo únicamente a los suscriptores, ¿vale? A los que son suscriptores de pago, tanto de YouTube como de Twitch, a la lista de amigos, porque la lista de amigos está limitada a 200. También he añadido a más gente, gente que conozco, amigos, tal cual, y voy a llegar a 200 en breve, entonces por eso no puedo añadir a todo el mundo. Me gustaría añadir a todo el mundo, pero no. Sin embargo, bueno, de vez en cuando añado a alguien más, ¿no? Así que estad ahí atentos a ver si meto a alguien más. En un futuro quiero no ampliar la lista de amigos porque no se puede. Pero como tengo dos cuentas, bueno, de hecho tengo tres cuentas, como tengo tres cuentas, mi idea en un futuro es añadir más gente, pero en las cuentas secundarias. De momento no. Blolaude, mira que eres una de las personas que está siempre por aquí. No sé qué es lo de los cheers, la verdad. Oye, Paco, ¿qué pasa? No funciona el juego. No jugamos. No, no he llegado a los 200 amigos todavía porque no estoy añadiendo a todo el mundo. Si añadís a todo el mundo, pues sí, ya habría llegado, claro, el primer día. Ah, vale. Pobre Naila Iki, que no ha podido dormir esta noche bien, que ha tenido movida. Un vecino loco gritando anoche que no le dejó dormir. Ah, Bits es como una donación. Ah, pues muchísimas gracias, Manujo, entonces. Muchísimas gracias por la donación y por el apoyo. Ah, lo de los cheers es lo de las donaciones de. Vale, gracias. Los cheers son bits, que es una especie de moneda de Twitch. Vale, es que es. Soy un poco perdido. A ver, ¿qué pasa aquí, Paco? No nos funciona, no nos empareja esto. Standard, best of one. A ver, ¿dónde estás, Paco? Te reto yo, ¿vale? Partida de desafío, tipo de mazo 60 cartas, formato a lo mejor de un lanzamiento de moneda. ¿Soy el único al que le fallan estas cosas? Venga, acéptame el reto y jugamos. De todas maneras, acabamos de comenzar, así que poquito vamos entrando. Ah, vale, Blue Alaude es Víctor Hugo Sierra en YouTube. Vale, de acuerdo. Pues eso, muchísimas gracias a Manu, primer donador de la historia de bits, de estos, de Cheers. Así que estás el top 1 de donadores.
Joder, el oponente ha cancelado el desafío. ¿Para qué no se atreve a jugar conmigo? Pues nada. Mate Dex, sí, claro, sí, me acuerdo, sí. Venga, a ver, Paco, esta vez a ver si jugamos. Claro que me acuerdo. Creo. Tengo muchos nombres en la cabeza, a lo mejor me lío y me equivoco, pero creo que sí. Sí, Later 191 habla de los spoilers de Teros. Ojo a los spoilers de Teros, vienen calentitos. No estoy hablando de spoilers en esta tanda. Todos los... ¿Qué dices, Manu? Son 500 bits, 7 eurazos. Muchísimas gracias. Es de las donaciones más grandes de la historia del canal. Muchísimas gracias. Venga. Vamos a ver qué tal se nos da. Hay que meter una paliza a Paco. O sea, no podemos perder contra él. Ah, solo tres. No, pero no te preocupes, Manu. Me da igual. Cualquier cosa de apoyo, lo que sea, bienvenido sea. O sea. No pido nada, o sea que todo lo que me deis es un extra y intentaré que repercuta en el canal en la medida de lo posible. Lo que estaba diciendo que... Ah, oh, es que es... ¡Oh! Está jugando el mazo de bribones. ¡Qué bribón! ¡Qué bribón! El mazo de... ¡Ojo! No es una monorred, no es una IZ agresiva, no, no. Es un mazo de bribones. Juega la estrategia de los bribones, es increíble. No le vamos a permitir que nos la líe con los bribones, por eso le voy a bloquear si ataca. ¡Ey, buenas! Solo Fractos, ¿qué tal? ¡Ey, buenas noches, Alzarot! Bienvenido. Hoy estamos muy poquitos en el directo ahí. Según esto, 24 personas. ¡Qué pocos! Vamos a bloquear. Que este nos la acaba liando el ladrón de los ricos. Y además que tenemos 3 de maná. Con 3 de maná jugamos todo lo que tenemos en mano. Así que me vale. Es que Paco está loco. Oh, aplacar, no me lo esperaba. No recordaba que llevase counters. Es que este mazo ya me lo estuvo mostrando un día. Y es un mazo de bribones, es que loco está. Porque es un mazo de bribones porque el ladrón de los ricos, no sé si os habéis fijado, la habilidad habla de bribones, dice. Durante cualquier turno en el que atacaste con un bribón, no dice con el ladrón de los ricos, dice con un bribón cualquiera. Entonces, claro, por eso es un mazo de bribones. ¿Qué bribón? Briboncete. De momento estoy jugando así las criaturas un poco las pequeñas. Me estoy guardando la bestia enamoradiza para más adelante. Porque el token 1-1 casi seguro que lo mata. Y no tengo prisa de jugar la bestia enamoradiza. De momento, además, los coleccionistas de pie, pues, también van haciendo su trabajo. Este es Bribón, por cierto. Todas las cartas que lleva él son de tipo de criatura Bribón. Por tanto, él podría jugar esta carta si no hubiese sido una tierra básica. O nos lo sube a la mano. Por cierto, también es Bribón. Bribón Hada, el ladronzuelo atrevido. Muy chulo, por cierto, este estilo de carta. Sí, me... ¡Ey, Alzarot, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis, oye, ponedme vuestros códigos. Nadie me está poniendo códigos de jugador. Pues Alzarado, gracias por esa suscripción con Twitch Prime, muchísimas gracias. Os invito a todos a usar vuestro Amazon Prime, Twitch Prime para suscribiros. No es obligatorio, pero si lo hacéis, guay. Bienvenido sea. Y como decía, no me estéis mandando vuestros códigos de amigo o de jugador porque os voy a ir agregando a todos los que seáis suscriptores de Twitch. Y a lo mejor algún afortunado también entra. ¡Ey, Macra, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias, otro más. ¡Wow! Segundo mes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Macram. Ah, Alzaro, ya te tengo. Eres Ángel Humanes. ¡Ah, que eres Ángel Humanes! Joder, pues muchísimas gracias. The Skullcrawler, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. ¿Veis? Pues, por ejemplo, Diego Espinoza. Le conozco hace un montón. Siempre está por aquí. Vaya, hombre. Le vamos a agregar, venga, va. Y ahora, por cierto, me podéis mandar vuestro reto, ¿vale? O sea, decir, me retáis desde la lista de amigos y vamos jugando, ¿de acuerdo? Tenemos toda la noche por delante. Ah, y Macramen es Carlos García, vale, perfecto. Gracias por decírmelo, porque es que ya os digo, o sea, por ejemplo, Paco, es un caso también a tener en cuenta. Tiene un nombre en YouTube, tiene otro nombre distinto en Twitch y tiene otro nombre distinto en Magic Arena. Y claro, me lío. Y mira que a Paco le conozco y aún así me lío. NeoDFL, no me suena. Muchas gracias a todos vosotros, hombre.
Best of 3, Manu dice. Venga, va, si quieres Best of 3, jugamos Best of 3. Tendré que buscar un mazo con banquillo. Es que no tengo mazos con banquillo. Y creo que voy a poner contadores más uno a nuestras criaturas. Pero ¿cuántos counters llevas, Paco? Me está haciendo la vida imposible. Nos he tirado ya tres counters. Blualaudia, has puesto mal el código. Pero creo que sé a qué te refieres. Vale, chicos, ahora os voy añadiendo, ¿vale? Ahora jugamos, quiero decir. Vale, Manu, ahora jugamos Best of 3. Como Manu ha sido el primero en poner su. En lanzarme el desafío y quiere jugar mejor de 3, pues jugamos mejor de 3, ¿vale? Pues normalmente suelo emitir, o mi idea es emitir, porque estoy empezando a emitir lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 10 de la noche, horario de España, UTC más 1. Pregunta de ver que cuándo dejarán de valer los mazos Gruul de aventuras, Temur y este tipo de mazos en estándar. A ver, en estándar, en Magic Arena, hay una rotación que ocurre siempre a finales de septiembre, cuando sale la nueva colección. Cuando sale una nueva colección, las colecciones más antiguas salen del formato estándar y dejan de ser legales en estándar. Siempre serán legales en Historic. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No son 4 de daño? No ha pagado 3 rojos, ha pagado azul, rojo, rojo. Esto ha sido el juego. El juego será jugado. Primero mano y luego Don Diego. El juego será jugado. El auto tapper. Le ha girado rojo, rojo a azul y no ha pagado tres rojos y no le ha matado el frontodón. Qué mala suerte. Qué mala suerte, qué injusto. Ya te he visto, pero no es culpa tuya. O ha sido culpa tuya, Paco. Ahora me lo comentas en el chat. Hoy estamos con mazos un poquito más competitivos. Si queréis, ¿vale? Yo he cogido. Es que no tengo mazos así muy random preparados. Tengo mazos que han llegado ya a Mythic, la mayoría de ellos. Qué mala suerte, Paco, me has liado, ¿eh? Nada, muchas gracias, Solo Ratdos. Te has equivocado tú al girar las tierras. Bueno, no hay que mortificarse. De hecho, cuando llegue la rotación de septiembre, precisamente la Temur de Aventuras, creo que es uno de los mazos que menos pierde, porque la habilidad de Aventuras. Es específica de. La habilidad de aventuras. Espérate, espérate. No sé si está puesto en Best of 3. A lo mejor de 3, sí. Voy a coger esto. La habilidad. Oh, se ha cancelado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado ahí un poco, ¿no? La habilidad de aventuras es precisamente del Trono del Drain, que es de las nuevas colecciones y por tanto no rota en septiembre. ¿Qué colecciones no rotan en septiembre? Las dos últimas que hay hasta ahora. El Trono del Drain y la que sale ahora en 15 días, que es. Bueno, en 15 días, no, en 10 días, que es Theros más allá de la muerte. Esas no rotan en septiembre. Y las que salgan ahora a continuación tampoco. Y precisamente el mazo Temur de aventuras, pues la mayoría de las cartas son del Trono del Drain. No todas, pero muchas sí. Bueno, Paco, si quieres luego jugamos otra. Aquí quien estaba a la espera ha cerrado la partida. Bueno, Paco, gracias por la partida. Has intentado de nuevo el mazo de bribones. No sé si te funciona alguna vez. A ver. Ha buscado un pantano, Manu. Vamos a salir con esto. A ver si tiene. No me miréis mientras juego, ¿vale? No me hagáis ahí ghosting. Está feo, a ver quién me está retando. Ah, vale, Don Diego vuelve y luego Percival Max, vale. Percival Max. Vale, es una verde negra de aventuras, de acuerdo. Obviamente vamos a pasar el turno y vamos con dar la alarma. Los dos matagigantes son muy buenos contra él. Es que yo creo que ni le voy a matar el bicho ese.
Hey, Remy Carol, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Bienvenido. Vale, perfecto, Paco, luego probamos otra cosa. Supongo que es un buen turno para hacer esto, ¿no? Hey, buenas, Miguel. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, podría haber jugado Mata Gigantes también, pero es mejor Mata Gigantes en mano para matar sus 5-5 o 4-4. Es Sultai, verde, azul, negra. Interesante. No me lo esperaba. Aquí tenemos de hecho dos opciones. Pero bueno, yo creo que la más inteligente es sencillamente matar eso. Lo decía de diferentes opciones porque tenemos también la formación inquebrantable, que también habría sido una buena jugada. Decidme si se ve bien, si se oye bien. No creo que volvamos a tener problemas de lag. Nunca más. Ya detecté el problema del lag. Es un problema de la conexión, pero más que de mi conexión, es un problema de la cantidad de datos que puede absorber YouTube o Twitch, ¿vale? Si tú mandas una calidad demasiado alta en cuanto a bitrate, la retransmisión, digamos que Twitch o YouTube no tienen capacidad suficiente para. Porque yo lo veía sin lag, a mí me va perfectamente. Y luego veo las grabaciones y van perfectamente. El problema es la retransmisión en sí, que no va. Vale, muchas gracias Alex Caballa por la confirmación de que va todo perfecto. Cuando he tenido lag ha sido por eso que os digo, porque YouTube o Twitch no son capaces de aceptar resoluciones demasiado altas o. Ya no la resolución, sino el bitrate en sí, ¿no? Sí, tendría que haber jugado primero esto, pero da igual porque esta partida se acabó aquí. Bueno, pues es una Sultai de aventuras. No he mirado mucho el mazo que estamos jugando. No sé qué tiene de banquillo, la verdad. Estoy jugando un poquito así al azar. Supongo que el féretro de cristal está bien contra él. Lo malo de la White Winnie es que, ¿qué quitas? ¿Qué necesitas quitar de este mazo tal cual lo vemos? ¿Hay alguna carta que sea mala contra una Sultai de aventuras? Es que no hay ninguna carta realmente mala aquí. Podría meter el féretro de cristal para eliminar alguna criatura, pero como sus criaturas peligrosas aguantan 4 o más, o sea, tienen fuerza 4 o más con el Matagigante, las matamos. Así que vamos a quedarnos tal cual, no voy a banquillar nada. Si es que al final juego Best of One. Tengo banquillo y no lo uso. Nada, pero porque es que la Sultai tipo midrange de este estilo. He hecho un mulligan, pero nosotros también vamos a hacer un mulligan. No vamos a hacer más mulligan, esta mano nos la vamos a quedar. Si robamos una tierra, perfecta. Me voy a quitar el coste 3, porque todo lo demás es de coste 1 o 2. Y con que robemos una tierra va a ser suficiente para jugar nuestras cartas. Vale. Vale, hemos robado la tierra que necesitábamos. Tenemos todo lo que necesitamos en mano, ¿de acuerdo? O sea, tenemos buenas criaturas de coste 1, criaturas de coste 2 y además tenemos el Matagigantes. Esto sí que puede ser un problema, pero es un pelín lento. No va a empezar a sacarle partido hasta dentro de un rato. Obviamente aquí a nosotros no nos compensa bloquear. La verdad es que necesitamos tierra. Pero dos criaturas voladoras contra él son muy buenas, ¿de acuerdo? Porque no tiene muchas formas de bloquear a estas voladoras. A ver qué me estáis comentando por aquí por el chat. Bueno, a ver. Pregunta Leiter que si el mazo de fuegos de la invención va a seguir siendo bueno enteros. Es demasiado pronto para saber eso. Hasta que no veamos en acción la nueva colección. Nos hemos robado la tercera tierra, ¿eh? Ojo, hemos tenido suerte. Hasta que no salga la tercera colección, realmente, todo lo que digamos ahora, pues puede caer en saco roto, no lo sabemos. O sea, yo no me apresuraría. Pero
Si es uno de los mejores mazos que hay ahora mismo, seguramente cuando salga Teros siga siendo un buen mazo. O sea, y si el Fuegos de la Invención Jeskai que conocemos hasta ahora no es tan bueno, habrá otro mazo con Fuegos de la Invención, porque será una nueva carta que vaya muy bien con Fuegos de la Invención o con encantamientos. Ojo, que Fuego de la Invención es un encantamiento y Teros es una colección basada en encantamientos, ¿no? Esa es mi idea. Pues Blue Alude pregunta que cómo veo las cartas que son muy buenas de Teros, pero que tienen costes de mana altos. Yo no veo que tengan costes de mana tan altos las cartas de Teros, sinceramente. Voy a jugar el dar la arma al final del turno. Yo veo que las cartas de Teros son buenísimas. Me parece que es una colección absurdamente buena. Cuando esté completa, la analizaré aquí en el canal. Me está dando mucha pereza el ir todos los días subiendo vídeos de ay, tres cartas nuevas hoy, cinco cartas nuevas mañana y tal. Así que no estoy subiendo nada por ese motivo de spoilers. Lo voy a dejar todo para el final. Esto es muy raro. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No sé qué tiene. ¿Va a hacer el menos 4 al final del turno y va a matar todo? ¿Será eso? Tiene que ser. No, pero no tiene 6 tierras. Lo que. Ah, Niña Masacre, claro, no había caído. Que esos mazos también llevan Niña Masacre. Llevan una copia o dos copias, pero vamos, de banquillo llevará otra copia u otras dos y contra mí las mete todas. Yo creo que esta partida la hemos perdido, ¿eh? Y mira que ha hecho mulligan así. Bueno, nosotros también, ¿eh? Vamos, que yo veo Teros que va a ser buenísima. Me parece absurdamente buena. Y no las veo costes altos. No sé, no me parece especialmente alto. Hey, buenas, David Prieto. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues llevamos media hora ahora mismo de directo. Pero bueno, de partidas reales 20 minutos, ¿no? Realmente, de esa media hora. Mr. Juandri pregunta que si creo que se podrá seguir jugando Mono Black. A ver, Mono Black, ya hay un mazo bueno actualmente. Hay varias versiones. De hecho, hay Mono Black Agro. Hay Mono Black de Control. No es ninguna locura ese mazo de Mono Black de Control. Este bloqueo tampoco. Es que tiene amenaza, nada. No va a bloquear con las tres criaturas. Hey, David Raptor, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No me llega para poner token y además hacer el Loxodon. Lo que puedo hacer es bajar el Loxodon y listo. A pelo. O sea, como 4-4. Él le quedan tres cartas en mano. Venga, va, hagámoslo. Pasamos el turno. No creo que vaya a suponer quedarnos eso en mano, ningún problema. O sea que mono negro quiere decir que ya es jugable antes. Mono negra de control, mono negra agresiva y mono negra de sacrificar, ¿vale? Hay tres mazos relativamente buenos jugables. O sea que cuando salga Teros va a seguir siendo jugable. De hecho, más interesante, Teros lo va a potenciar son los mazos monocolores, gracias a la habilidad de devoción. La habilidad de devoción son cartas que obtienen mejoras cuando. Bueno, en función del número de costes negros que haya. Bueno, de costes del color que haya en el. Uff, si es que encima robo. Robo como He-Man. En función de los costes que tengas, se van a convertir en tus cartas. Vale, aquí él tiene dos bloqueos fáciles, que no pasa nada. Pero tiene otros dos bloqueos que no son tan fáciles que pegan de 9, ¿no? Sí,
Sí, efectivamente, Later. Habrá que esperar a ver qué pasa con Historic cuando salga Historic Anthology 2. A ver si sacan tierras dobles. Handlands o Painlands, bueno, o lo que sea, ¿no? Ah. Esa Vivien nos va a destrozar. Joder, no me puedo decir. No me puedo decir que los costes de las cartas son altas y me decís que por 2 hay un 6-6. Que luego se puede rejugar por 4. Esta partida. Ah, están 2 de vida, ojo, ¿eh? Vale, teniendo en cuenta que está en 2 de vida, si esto muere, ponemos un 1-1. El que no puede atacar es él. No puede girarse. Venga, pues vamos a jugar la tierra, ponemos un token y a ver si robamos algo que nos pueda valer. Vale, madre mía, el chat se está poniendo ya muy activo. Ya somos 60 personas en el directo y ya empieza esto a ponerse un poco nervioso. Se me está yendo el chat. Sí, yo creo que, Neo, yo creo que la carta esa que por 2 es un 6-6 sí que está bastante OP, para mi gusto. Porque, como mínimo por 2 descartas una carta al oponente, ¿vale? Como mínimo eso tienes, ¿no? Ya digo, no creo que él vaya a atacar. Es cierto que sus criaturas se van a hacer enormes. Tiene 5 bloqueadores. Nos quedan solo 14 de vida. Ese es el problema también, ojo. Si. Bueno, a ver, la bestia buscada no se gira. Vale, no pone. No ataca. Yo habría atacado con la bestia buscada, ¿vale? O sea. Ugh, demasiadas tierras. Vamos a esperar un turnillo más. Aunque la Vivien esta enseguida va a poder hacer el menos 3. Y nos va a matar una de las bloqueadoras y vamos a estar muertos. Quizás tendríamos que atacar con este, aunque fuese solamente para poner el token volador. A ver, que me estaba perdiendo con el chat. Hay muchos comentarios. Sí, las de tres colores que primero van al cementerio y luego vuelven. No son todas de tres colores, ¿no? Son de dos colores. A ver si ataca. Ojalá ataque. Porque si robamos cualquier depador, con nuestro volador podemos bloquear. Sigue sin atacar. Creo que sigue sin poder atacar de momento. Salvo que robe algo bueno, claro, en cuanto robe. Esto ya tiene tres contadores, por cierto. Ahí gana una vida, que es importante. Sí, es un borrar los pensamientos malo, efectivamente, el 2-2. Pero luego por 4 es un 6-6, o sea, es 2 por 1. No es una aventura, pero es como una aventura. Por fin se le decide atacar. Es que yo voy a bloquear con este sí o sí. Uy, este robo nos puede dar la partida. Vamos a ver si aquí la lía. Este darle al arma puede cambiar mucho, porque es una carta que juegas a velocidad instantánea y el oponente no se la espera. Hey, buenas noches, Ashurmen, ¿qué tal? Bienvenido. Tenemos Don Diego, Perceval Max y Alzarot en ese orden, ¿vale? Para jugar. Es que le quedan todavía 3 vidas, que son muchas vidas. Y esto es sin bloquearle por criaturas de fuerza 2 o menos, lo que pasa es que tenemos varias. Y esto tiene amenaza, la verdad es que tiene bastante, bastante evasión, ¿no? ¿Twitch no avisa de los directos? Sí debería, hay una opción, Kiko Ajenjo, buenas, ¿qué tal? Por cierto, no te he dicho nada. Hay una opción que tú activas las notificaciones de Twitch, o sea. Vale, ahí hace luchar con la que aguanta. Con la voladora, precisamente, que era lo que me interesaba. Vale, pues ya tenemos un 1-1 volador. Hey, buenas noches, juez Tony. Mi turno, one more time. Esto no se lo espera. Venga, ahora robamos una formación inquebrantable y pimba.
No, pero es otra voladora. Le podríamos matar a esa Vivien. Pero es que le quedan 3 vidas. Tiene, por cierto, tiene 5 bloqueadores y yo, ¿cuántos atacantes? ¿Le mataba? Sí, le mataba, he contado mal. Le mataba, he contado mal. Decide robar porque soy tonto. Es que estaba más atento al chat que a contar la cantidad de criaturas que tenía para bloquear. ¿Cómo tenía tantos atacantes? Es que no contaba con que tuviese tantos. Bueno, es para darle más emoción a la partida, ¿eh? Espero, no, espero que no nos remonte después de hacer esta pifia, pero bueno, da igual. Pues buenas, Kiko. Bueno, como ya te he comentado antes, nada, estamos jugando mazos variados. Yo estoy cogiendo mazos que han llegado ya a mítico, ¿vale? Que he seleccionado por ahí de mazos que lo están haciendo bien y que están funcionando. Sí, el... ¡Ey, Neo! Muchas gracias. Ha hecho ahí un cheer de estos. Pues muchísimas gracias. Con muñequitos y con cosas. No me digas que he regalado la partida. Que ya había ganado, no me fastidies. Tiene una crisis, ¿no? 4, 7, 6, 10. Gana 4 vidas. Le habíamos ganado ya el turno anterior, si es que soy más pardillo. Sube a 5 de vida. Volvemos a lo mismo de antes. Tienes 6 bloqueadores. Vale, y yo tengo 4 y 5, 9 y 2, 11. Así que le pasan 5. Está muerto otra vez. Igual que el turno anterior. Vale, ahora ya ataco con todo y se acabó. Ahora ya no me equivoco otra vez, como antes. No estoy dejando pasar nada por alto, ¿no? Creo que éramos letales el turno anterior y creo que en este turno también somos letales. ¿Qué caballero negro? No, no tiene ningún caballero negro que en toque mortal, o sea, con vínculo vital. Me habéis asustado por un momento. Ni uno para de mandar cheers de esos. Ya, partida anterior también ganábamos. Bueno, buena partida. No me gusta nada jugar Best of 3 porque se larga todo muchísimo y encima, buena partida, Manu. He cogido un mazo que era bastante potente. Vale, a ver qué tenemos por aquí esperando. Don Diego era el siguiente, efectivamente. Vamos a coger otro mazo distinto. Voy probando mazos distintos todo el rato, ¿vale? Mira, este mazo es el de Makorito. Makorito, os lo recomiendo ver su stream. Está en Twitch. Bueno, no os recomiendo verlo ahora porque creo que ahora también está. Y no os vayáis de mi canal para verle a él, ¿vale? Pero si no estoy yo, os recomiendo que veáis el stream de Makorito. Que está bastante bien. No sé si está en directo justo ahora. Vamos a comprobarlo. Voy a mirar. No. Ah, hoy no estaba en directo. Hoy tenía cena con amigos o no sé qué. Así que hoy no está en directo Makorito. Pero normalmente sí que está por las noches. Y si no estoy yo jugando, podéis verle a él, ¿vale? Pues vamos a jugar el mazo de Makorito con el cual ha llegado a Mítico. Creo que además está en el puesto 30 y algo de Mítico. O sea, espectacular. Mira, el juez Tony le debe conocer bien porque dice que hoy está de cena. Sí, efectivamente. Yo es que lo he visto antes que lo ha puesto en Twitter. Mira, Carbono también le conoce porque también me lo ha puesto. Sí, no, no os vayáis al canal de Macorito. Si estoy yo, conmigo, pero luego ya si no estoy yo, con él. Ah, está jugando una Jeskai de Planeswalkers. Vamos a ver, Don Diego está jugando una mono verde o algo así. Pues Neo sigue haciendo cheers, pero son cheers de... Bueno, y luego miraré cómo funciona. Estaba haciendo un montón de cheers. Muchas gracias, Neo. Ya tienes el doble. ¿Merecerá la pena? Bueno, venga, mientras podamos, vamos a ahorrar vidas. Juguemos un Febeltep. Es un poco raro ver Febeltep en un mazo. Nos hemos robado, ojo, tres Sarkans, ¿eh?
tres Arcans, no es el mejor robo del mundo. Ah, mira, ya decía yo que este... Tapo una de las cartas. Vale, me voy a hacer más pequeñito. Y así se ve toda mi mano. Oh, pues esto en determinados mazos no es bueno. Ojo. La serpiente reptarroca, protección contra multicolor. Voy a bloquear porque voy a jugar otro Febeltep a continuación. Pero creo que estos son malas señales. Es verde blanca, ¿eh? Es raro. ¡Ah! ¡Ah, el choque! ¡Qué mala suerte! Si los hemos robado antes. ¡Hey, buenas noches, War666! ¿Qué tal? Bienvenido, estamos aquí jugando estándar, jugando con Drugos. Vale, nos queda ya Alzaroth, que es el siguiente de la lista con el cual vamos a jugar. Mola mucho esta playlist de música que encontré por ahí. No os puedo decir los nombres de la... Bueno, sí os puedo decir, la verdad. Saigon se llama la canción. Saigon by Night. Ah, vale, se llama Saigon by Night. Saigon por la noche. Wow, una Selesnya de... Iba a decir de tokens, pero no. Una Selesnya de criaturas en general. Ah, estamos en serios problemas. Vale, Perceval Max estaba antes que Alzaroth, que ha vuelto otra vez. A veces está, a veces no está. Este choque como que ya no es muy bueno contra él, ¿verdad? No sé qué hacer. Vamos a jugar tierra girada para no perder vidas de momento este turno y vamos a hacer golpe de justicia. Lo bueno es que los Sarkhan, como mínimo, pensad que un Sarkhan es un dragón 4-4. Eso es lo mínimo, ¿no? Aquí hay que matar algo. Vamos a matar esto que arrolla y además podría crecer incluso algo más. Sí, también es cierto, efectivamente, como dice Benzuan, una... Y nos comemos 8, yo creo, este turno. Me guardo el Febeltep ahora para el siguiente turno poder proteger mejor el Sarkhan, es por ese motivo. Sí, estoy mirando cosillas de Teros y veo que Teros es muy buena, ¿eh? Es muy buena colección. Yo veo cartas todo el rato, que veo cartas de Teros me parecen buenísimas. Vale, bien, bien, bien. Ganamos una vidita, ponemos un dragón 4-4. Yo creo que a lo mejor nos conseguimos rehacer esta partida incluso, ¿eh? Vale, Neo sigue ahí haciendo cheers. Se puede modificar la cantidad, claro, yo daba por hecho que se podría modificar la cantidad. Ponemos un 4-4. O sea que como mínimo podemos hacer bloqueo con el Febeltep, con el 4-4 y proteger un poco nuestro Sarkhan, ¿no? Si nos mata el Sarkhan o si nos mata el dragón, pues bueno, jugamos otro. Sí, cartas rotísimas, ¿verdad? Da la sensación. Ah, mata gigantes. Vale, tiene que atacar con los dos al Sarkhan, así que no es tan mal intercambio realmente. Sí, el color verde otra vez. Es que es cierto, ¿eh? Ah, nos ataca a nosotros. Creo que, sea como sea, alcanza arroya, por cierto, de la serpiente recta roca. Sea como sea, tenemos que hacer el chumblock porque no podemos bajar tantas vidas. Y se nos ha ido esta mano un poquito esta partida, ¿no? A ver, lo que podría hacer es jugar otro Sarkhan sin amo y poner otro dragón. Eso sí, el ataque es gratis, así que vamos a hacerlo. Cuando completen la colección haré un análisis completo de cada color y lo subiré al canal de YouTube, como siempre. Vale, entonces ahora la cuestión. Nos quedan 8 de vida. Chuk, 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 chuk.
Es que creo que tenemos que poner otro dragón 4-4 a ver si conseguimos bloquear eso. Me la voy a jugar a robar. Porque, bueno, no, ¿cómo? Me ha girado la tierra. Por hacerlo con el autotapper. Me ha girado la tierra que no quería que me girase. Ah, vale. Es siempre que un Planeswalker entra en juego, vale. Pensaba que era cuando pagabas maná para jugar un Planeswalker con ella. Lo había interpretado yo mal. Vamos a robar y descartar. Quizás nos sobra un Sarkhan. El Ral puede estar bien. Tenemos en el cementerio un instant genial. Vale, si nos mata el Febeltep, hemos perdido porque. Bueno, no hemos perdido, nos quedan 9 vidas. Hemos subido una vida. Pero estaremos casi casi muertos, ¿no? Vale, vamos a ver qué decide hacer. Si seguir yendo a por nuestro total de vidas o matar ese Sarkhan. Tenemos de todas maneras un Sarkhan y un Ral. Dos choques. Los choques, a ver si también nos sigue atacando a nosotros. Vale. Nos quedamos a uno. Es una verde blanca. No creo que tenga algún dopador. Voy. No me puedo comer el ataque. Cuatro y cuatro, ocho. Y un nueve. Y dos, once. Y dos, quince. Casi le matamos, ¿eh? Casi, casi le matamos. A ver, podemos jugar otros Arcan y poner dos dragones. Eso sí podemos hacerlo. Voy a hacer el chun bloqueo para no perder demasiadas vidas. Y ya digo, podemos poner dragón con este primer Sarkhan y otro dragón con el segundo Sarkhan y poner dos dragones en mesa el siguiente turno, lo cual no está mal del todo. Vamos a probar a hacer eso. Y tenemos un choque para matar el mata gigante si lo juega. La juega solo como 2-2. ¿Por qué? Vamos a poner el dragón, como os decía. Vamos a robar y descartar. Me gusta esa Narset. Me voy a quitar un choque, yo creo. Vamos a jugar el segundo Sarkhan. Ganamos una vidilla. Vamos a poner otro dragón para tener buenos bloqueadores. Y quién sabe, lo mismo es factible remontar esta partida. Jugamos tierra girada. Y bueno, a lo tonto tenemos incluso para el choque. Vamos a dejarle hacer. No voy a matarle esto ahora en nuestra fase principal. Vamos a. No creo que se imagine que tenemos choques. Es una carta que quizás no sea demasiado habitual. Y por cierto, llevo un ratito que no leo el chat. Oh, otro mata gigantes, problemas. Llevo un ratito que no leo el chat. ¿Cómo lo va a hinchar? Claro, no se lo mato porque en principio la serpiente no la puede hinchar. Salvo que haga eso y entonces ahí le pillamos. Pero aún así nos mata. Eso es justo lo que quería hacer. No morimos este turno, ¿vale? O sea, aguantamos un turno más, pero ya el siguiente estamos muertos. Uno, dos, tres. Tenemos tres instants nada más. Aquí tenemos que hacer un chum block. Lo malo es que son indestructibles. Nos quedamos a uno. Ah, esa formación inquebrantable. Y ahí viene el matagigantes. No sé si este mazo lleva alguna cosa contra. Es que no he mirado el listado del mazo, la verdad. No ha tenido ningún dopador a velocidad instantánea, porque esto dopa, pero solo a velocidad de conjuro en tu fase principal. Vamos a ver si robamos algo. Morimos, 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 morimos.
Buena partida, don Diego. Buena partida. Voy a jugar otra vez con este mazo porque me ha gustado bastante. Sin embargo, no sé cómo puede ganar un mazo de criaturas. Es que es imposible. Solo con Planeswalkers no vas a ganar un mazo de criaturas. Tiene que llevar alguna ira de Dios o algo. Vamos a echar otra partida más. Contra Perceval, que era el que estaba siguiente. Voy a probar el mazo Super Friends de Makorito. Que yo creo que lo que ha ocurrido es que no nos han salido el removal. Tiene que llevar algún efecto ira de Dios. Sí, ya Hazas sí, con los dos choques me quitaba una, pero tenía que jugar los dos, claro. Y entonces no jugaba otras cosas, tenía que elegir. Ey, Sago 5, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, que llevaba Río Temporal, vale, es que no nos ha salido. Yo creo que esta mano está bien, nos falta la tercera tierra. Pero sí, en cuanto a la tercera tierra tenemos dos Planeswalkers de coste 3, así que vamos a probar. Neo sigue con los cheers, ahora 100. Uy, ojo, muchas gracias. Eso ya son unos cuantos, ¿no? Soy el señor Tortuga, me dice, pero mira el listado. No, me gusta más la aventura. ¿Para qué voy a mirar el listado? Ahí está la tierra, perfecto, perfecto. Simic Flash, lo bueno es que este mazo todas sus cartas son buenas. O sea, es decir, tienes que contrarrestar todo. Bueno, Simic Flash o Simic Ramp. Ahora lo vamos a ver. Vale, buena pregunta. David Raptor pregunta que dónde puede ver este mazo. Debajo del vídeo, en la descripción, hay un enlace que pone todos mis mazos que están en EtherHub, ¿vale? En el enlace de EtherHub, ahí los puedes ver todos. Vamos a meter esto y le vamos a dar un más uno. Si es una Simic Flash, es vital el Teferi. Si es una Simic Ramp, es menos útil, pero bueno. Ahí están todos. De hecho, todos los mazos que estoy jugando últimamente, de Historic y de Standard, los he subido precisamente esta mañana, que he estado un buen ratito. Sí, Ferranqui. Makorito el streamer, sí, efectivamente. Es el mazo de Makorito con el que ha llegado a Mítico. Streamer de Twitch que os recomiendo siempre. De hecho, siempre que juega lo tengo alojado, es decir, le hago una raid que, vamos, no sé, que se ve en mi canal. Es que soy muy nuevo en Twitch. Soy un aventurero, efectivamente. Mira, Sago es de Córdoba, Argentina. Pues muchas gracias por ver todos mis vídeos. Aún no sabemos de qué va su mazo, pero se ha girado entero. Esto quiero matarlo. ¿Sabéis qué? Lo voy a dejar vivo. Porque a lo mejor lo usa para jugar alguna criatura. Y le mato a la criatura y a continuación viene el Sarkhan. Creo que esa va a ser la jugada óptima. Pues muchas gracias, Ferranqui. Lo he hecho en su fase principal. Ah, claro, que tenemos un Teferi. Es que el Teferi no me acuerdo cuando lo tiene el oponente, pero tampoco me acuerdo cuando lo tengo yo. Si es que soy increíble, ¿eh? Vamos a matárselo esto. Y le subimos el lobo a la mano con el Teferi, ahora que está giradito. Nos falta la quinta tierra. A ver si la encontramos, la quinta tierra, con este robo del Teferi. Vamos a meter a Narset en juego. Me habría gustado meter el Sarkhan y poner ya un dragón 4-4 vuela. Pero no ha sido posible. No me lo puedo creer. No robamos la tierra que necesitamos. Uso el Narset y salen cuatro tierras. Lo bueno es que seguimos teniendo el Teferi. Esa es la buena noticia. Seguimos sin tierra. Ya, las cuatro tierras otra vez. No son muy buenas las que han salido tampoco. Eso sí, con el Teferi en mesa, es una Simic Flash, por cierto.
Mientras que haya un Teferi en mesa, tenemos la sartén por el mango y tenemos todo controlado. Eso es totalmente cierto. Que no, quiero una tierra, no me des un Fabletep. No quiero gastar mi turno en un Fabletep. Quiero jugar una tierra. O sea, quiero robar una tierra y poder jugarla. Quiero tierra, hacer Sarkhan y ganar. No juega nada en todo su turno. Tiene cuatro cartas en mano y no juega nada. Increíble, pero cierto. No sé si hacer Fabletep o vástagos reales. Voy a hacer vástagos reales por el uso más eficiente del mana, yo creo. Es increíble la cantidad de Planeswalkers que tenemos en mesa y no ganamos. Venga ya, no puede ser. No puede ser. Me voy a quitar un choque, tenemos dos. Me voy a quitar un choque, venga, que tenemos dos. Sí, no, o sea, evidentemente. No, sí, sí lo puede jugar, ¿vale? En mano lo que tiene es una Krasis. Lo que pasa es que quiere hacerla lo más gorda posible. Al menos una Krasis tiene y counters. Ah, bueno, claro, por eso no los puede jugar, claro. Es verdad, no tiene razón, no había caído en eso. No habíamos ganado nosotros. Mientras no robásemos una quinta tierra, la partida estaba estancada, ¿no? Este mazo se llama Jeskai Super Friends y es de Makorito. Aquí lo tenéis. Lo tenéis debajo del vídeo, en la descripción, que hay una serie de enlaces. Hay un enlace a todos mis mazos en EtherHub y ahí lo podéis ver. Aquí está el mazo de Makorito, con el que ha llegado a top 33 del mundo en Mítico, ¿vale? Es un pedazo de jugador, hace un stream muy bueno. Ya sabéis, si no estoy haciendo yo stream, os lo recomiendo. Vamos a ver qué lleva de removal. Es irónico, ¿verdad? Que yo miro el mazo después de haberlo jugado en lugar de antes para saber qué lleva. Lo miro después. Un par de golpes de justicia, cuatro choques, cuatro clarín y dos barrido temporal. No lleva mucho removal. Y dos reino carcelario. Pero lleva suficiente, la verdad es que sí que es suficiente. Porque lleva bastante manipulación de biblioteca. Vale, por cierto, siguiente jugador. Estaba por aquí Alzarot. ¡Ey! Y luego está Madofark. Me alegro de verle por aquí. Vamos a probar otro mazo, ¿vale? Ya hemos jugado el de Makorito un par de veces. Vamos a coger. Dizzy, que llegó a Mítico con una Boros agresiva. Sí, lo siento, Blue Laude, has tenido mala suerte, ese Teferi te ha crujido. Yo sabía que si entraba te ganaba, pero si me lo hubieses contrarrestado ya me ganabas tú, claro, es que es así. A ver, War, ¿cómo me dices que con Makorito no te ríes tanto? Pero si yo no hago humor ni hago nada gracioso, ¿cómo que me estás diciendo que conmigo te ríes? Ay, qué mano más mala, ¿no? Todos los costes altos. Vale, esto está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y. Uf, está bastante chula esta mano, ¿eh? Podríamos ser un poquito forzadores y quitarnos la llanura. Eso sí, como no robemos la tercera tierra, me voy a arrepentir. Venga, va. Bueno, no voy a ser tan loco, ¿vale? O sea, es que quedarme dos tierras y lo mismo no robar la tercera y tener dos hechizos de coste 3 que no puedo jugar en mano me iba a dar una rabia. Yo he estado, sí, por ahí. Otra tierra, es que también es mala suerte. Yo he estado top 200 o top 150, 180, algo así, en limitado, en mítico limitado. Ey, Versetti, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. En construido, ¿no? En construido yo creo que lo máximo top 600, 700, algo así, nada más. No he jugado, es que construido no. Construido lleva mucho tiempo y como que tiene menos sentido para mí. Entonces juego menos construido, me cuesta más jugar horas y horas de construido. En cambio, limitado me cuesta menos jugar rosarios. Entonces, cuando yo he llegado a mítico y he hecho buenos resultados en la temporada y eso, generalmente ha sido más en limitado. Pero vamos, en limitado es relativamente fácil hacer top 100 o top 200 porque juega mucha menos gente. También eso hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, que el Tajik no es caballero, ¿vale? Nos sube el Tajik a la mano, bueno. No es el fin del mundo porque al fin y al cabo hemos mentoreado. Nos lo tendría que haber subido a la mano antes de atacar. Se le ha ido ahí al Zarot la prioridad. Ah,
A ver, Bernardisco pregunta que si para rankear Best of One o Best of Three. Vale, siendo objetivos, Best of Three es mejor. Es mejor porque hay menos varianza, es decir, al haber tres partidas, la mala suerte influye menos, puedes tener mala suerte en una, pero no en tres. Best of Three es mejor además también por las cantidad de partidas que hace falta para llegar a mítico. Es más pequeña en Best of Three que en Best of One. Es un poquito más pequeña, tampoco es que sea mucho más pequeña, pero es un poquito más pequeña. Entonces, recomiendo Best of Three. Pero, por otro lado, también recomiendo que lo que te guste. A mí me gusta Best of One. Sé que es mejor Best of Three, pero juego Best of Three. O sea, Best of One, perdón. O sea, yo sé que es mejor Best of Three, que es mejor en el sentido de que hay menos varianza, que hace falta menos victorias para llegar a mítico. Pero aún así sigo jugando Best of One porque me gusta más. Esa es la idea. Pues obviamente lo volvemos a intentar con el Tajik. Está muy pesadito, ¿eh? Hada hipnótica. Es casi un mazo de hadas. Y cuidado con esta Teramandra que se puede dar la vuelta en breve. No, no creo que vayan a desvanear nada enteros. Es raro que algo se desvanee en estándar. En estándar, cuando se banea una carta, cuando una carta se prohíbe, es porque es muy buena y porque hace falta. Entonces, muy raro sería que desprohibiesen algo en estándar. Muy, muy raro. Casi imposible, casi. No creo que tenga criaturas que tengan 4 de fuerza. Esa es la razón de que vaya a jugar esto ahora. Sí, efectivamente, War 666 nos recuerda que en septiembre, a 15 días de que la carta rotase fuera de estándar, desprohibieron un dinosaurio rojo de Ixalan que estuvo prohibido toda la temporada. Pero fue un caso muy raro y además ya digo, es que lo desprohibieron como 2 o 3 semanas antes de que rotase fuera de estándar. Entonces fue muy, muy testimonial, no, no fue significativo, es lo que quiero decir. Estoy dudando si girarle el Gatwick o no girárselo. Yo creo que no. Vamos a atacar con las criaturas, con los campeones fervientes, que van a ser 3-2 daño en primero. A ver si juega algo más. Le forzamos a jugar. Mira. Un Unsummon nos gira otra cosita más. Vale. Vale, entonces, aún así, podemos seguir atacando con los dos campeones fervientes y poner en apuros, ¿vale? O podemos jugar Dar Alarma, Mariscal Haza y otro Loxodon Venerado que también puede ser muy divertido. Creo que vamos a hacer la opción de explayarnos. Va a ser más divertido así. Es lo bonito de estos mazos boros, aunque se parece mucho a la White Winnie, la verdad, con tanto elefante, con tanto Loxodon Venerado, ¿no? Sí, el marchito nos va a poner la cosa complicada, es cierto, es cierto. Pero fijaos qué mesa tenemos ya, ¿eh? Efectivamente, como dice Neo, le quitaron el ban para no tener que prohibir el Cañón de los Muertos, que al final, claro, en cuanto salió de estándar del dinosaurio, tuvieron que banear el Cañón de los Muertos, lógicamente, sí. Sí, no, en Modern es un formato, claro, que tiene 10, 20 años, entonces, claro, en Modern han prohibido y desprohibido muchas cosas con el paso de los años, es normal, ¿no? Pero estándar, como dura tan poquito tiempo, es más extraño. Yo no le podemos girar el degollador, que va a crecer mucho. O sea, vamos a girar ya. Ya no le da para dar la vuelta a la Teramandra. Bueno, para darle el más 5, más 5. No, es más 4, más 4, perdón. La convierte en un 5-5. Y esto no puede bloquear criaturas que no son voladoras. Entonces, yo creo que si atacamos con todo, ganamos.
El mariscal Halda pone un token 1-1. Ah, no bloquea. Bueno, buena partida, Alzarot. Bien jugado. En Vintage, no, en todos los formatos, en Legacy, en Vintage y en Modern, ha habido a lo largo de la historia muchísimas cartas prohibidas y desprohibidas, muchísimas. Hice hace poco un vídeo sobre ello. Vamos a jugar con Madofark, que está ahí esperando. Madofark, que es a través de la Tierra Media en YouTube, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Voy a volver a jugar el mazo este porque la carta estrella del mazo no nos ha salido, que es el Time Walk de Boros, este, ¿cómo se llama? La Justicia Final o algo así, que por 3 de maná ganas un turno extra, pero al final de ese turno pierdes la partida. Buena partida, Alzarod, ha estado bien. Sí, es que ha salido muy rápido esa baraja Boros. Y además ya digo, estoy jugando mazos buenos hoy, o sea que aunque esté jugando mal como siempre, va solo todo, ¿no? Bueno, lo que decía, que hace poco hice un vídeo sobre eso de las prohibiciones y desprohibiciones. Y hablé de que habían prohibido en Modern el Wild Nakal, el Nakal salvaje. Y mucha gente en los comentarios puso, el Nakal no está prohibido en Modern. Mucha gente, ¿eh? No uno o dos, tres o cuatro o cinco. Y yo no les respondí. Pero porque es obvio, ya sé que el Wild Nakal no está prohibido en Modern, pero ha estado prohibido 10 años. Entonces el vídeo se llamaba Historia de las Prohibiciones. Entonces claro, yo hablé de la historia, de toda la historia de las prohibiciones. Ha habido cartas prohibidas, de hecho en Modern actualmente hay un montón de cartas que han estado prohibidas un montón de años y que han desprohibido. Como el Jace, el Wild Nakal, la Elfa... La trenza, vamos, la Bloodbraid Elf, la Elfa de Trenzas Sangrientas, ¿no? Se llama, puede ser. La que busca equipos y los juega a velocidad instantáneo. Bueno, muchas cartas que han estado prohibidas en Modern mucho tiempo y que luego las han desprohibido, pero ha pasado también en Legacy y en Vintage. En estándar es que casi no hay tiempo para eso, ¿vale? Si prohíben una carta es porque es muy buena para estándar y es raro que la tengan que desprohibir después porque no hay tiempo a que esa carta sea mala, ¿no? Cárcel Mago, yo tuve ese mazo en Legacy. Yo tenía el mazo de Counterbalance, Contrapesar y Trompo, lo tuve. Y lo llevaba con Stifle, que se llama Reprimir, y con el Acorazado Pirexiano, el 12-12 por 1 de maná. Ese mazo estaba guapísimo, guapísimo. Mis 4 Foes, que llevaba ese mazo, llevaba... ¿Era azul-verde? ¿Llevaba Tropical Island o Tundras? Era azul-blanco, puede ser, ya no me acuerdo. Llevaba mis tierras dobles, no sé si eran Tropical o Tundras, o Volcanic Island, puede ser, las Foes... Bueno, un mazo muy chulo, muy bonito. Sí, yo jugué ese mazo. Y sí, efectivamente, esas cartas están prohibidas ahora mismo, ¿no? Siguen prohibidas en Legacy. Es que no estoy nada puesto en Legacy, claro. Y en Modern, ¿vale? Porque las dos cartas son de Modern, pero están prohibidas en Modern, claro, el Trompo y el Contrapesar. Diego Espinoza pregunta que cuál será la carta más poderosa que han baneado. Es que hay cartas que a lo largo de la historia... Bueno, a ver, o sea, no hablamos de cartas del Power 9 ni cosas de ese estilo, ¿vale? Pero hay cartas, en su momento, cuando prohibieron el Jace, pensábamos que era la carta más poderosa de todo el juego, prácticamente. Y ahora lo han desprohibido y casi no se juega, ¿no? Venga, por fin jugamos. Se ha quedado como pillado el juego, ¿no? Ya llevas Volcanic, ¿no? Cárcel Mago. Yo es que no recuerdo cómo era mi listado, pero... Sí, porque lleva fuego y hielo. Cierto, cierto. Tienes que llevar fuego y hielo en ese mazo, entonces es Volcanic Island lo que llevas. Cierto, era azul-rojo. Lightning, claro, llevas Relámpago, llevas... Todos los mazos que estoy jugando, debajo del vídeo hay un enlace de EtherHub. Si pincháis ahí, desde ahí lo podéis exportar a Magic Arena. Vale, Madofark viene pegando fuerte, ¿vale? Está jugando un mazo de estos de artefactos que no son necesariamente malos, pueden ser buenos. No sé si jugar el Mata Gigantes, ¿eh? Como criatura, tal cual. Lo voy a jugar tal cual como criatura, porque no creo que él lleve criaturas que peguen mucho, ¿vale? Y mi idea es jugar lo antes posible un Loxodon Venerado y un Filo Ascua, y ganar con ese Filo Ascua, ¿vale? Poniendo solo el Loxodon Venerado, por ejemplo, haciendo un 5-5 daño dos veces o algo así. Sí, efectivamente. Ocurría pocas veces lo de hacer Acorazado Pirexiano, Stifle al Acorazado Pirexiano y tenías un 12-12 Arroya en el segundo turno, pero a veces lo hacías. Hoy he estado jugando mucho esta carta. No os digo nada y os lo digo todo.
jugado bastante esta carta hoy. ¿Y por qué habré jugado bastante esta carta hoy? Ah, en un futuro lo sabréis. He estado preparando vídeos y, bueno, he grabado muchas cositas y entre ellas estaba esto, la gárgola de Nimbo Oscuro. Sí, Leiter, eso ya ha ocurrido varias veces. Si hay alguna vez una colección llamada Mirrodin, espera que haya muchos artefactos. Actualmente hay bastantes artefactos, la verdad, como estamos viendo. Lo que pasa es que no son suficientemente buenos. Pero de vez en cuando sale ese mazo de artefactos. Lo malo es que aquí nos va a poner el, nos va a bloquear el 1-1, pero bueno. A ver, otra opción. No es mala opción esta. A ver, aquí ya podemos hacer criatura, criatura y Loxodon Venerado. Y el siguiente turno filo Ascua, ¿cómo lo veis? Yo no lo veo una locura. Vamos a hacerlo. Como decía, mi intención es ganar con un Loxodon Venerado con filo Ascua y eso va a ocurrir el siguiente turno. Nachork pregunta que qué es limitado. Limitado es un formato en el cual te dan sobres y te montas el mazo con lo que salga aleatoriamente de esos sobres. ¡Hey, Víctor6R, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Eso es limitado. Generalmente las presentaciones de las nuevas colecciones se juegan en formato limitado en las tiendas. Y Naiko91, también nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. No, Grayseven. Limitado es eso. Si hay raras, sí que hay míticas, ¿vale? Las que salgan en los sobres. Como cada sobre lleva una rara que puede ser mítica, sí que hay raras y míticas. J. Pavendano 1, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Hace un par de años había un mazo de tópteros en estándar, pero bueno, quiero decir, o sea, que fuese jugable realmente. Yo creo que le vamos a atacar con todo, que sea lo que Dios quiera. Metemos filo Ascua al Loxodon Venerado y hay mover, ¿no? Ay, sí, nos falta el segundo mana rojo. Venga, lo vamos a robar, ahora robamos la montaña, tranquilos. Bueno, no es montaña, pero nos sirve. ¡Pimba! Así da gusto, o sea, si es que el mazo gana solo. Muy bueno este mazo, ¿eh? Está muy chulo. ¡Ey! Muchísimos seguidores nuevos en Twitch. Creo que han salido todos en las notificaciones, pero si alguno no ha salido en las notificaciones, lo siento y le doy las gracias por unirse al canal. Por cierto, estamos ya más de 90 personas en directo. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Guay, guay. A Twitch le cuesta arrancar. Llevamos ya casi una horita. Y es ahora cuando, poquito a poco, 10, 20, 30, 40, 50, al final te pones con 90. Está guay. Y si siguiese más horas, supongo que subiríamos más. Muchas gracias a todos. Por cierto, mañana directo otra vez, ¿vale? Directo lunes, martes, miércoles, jueves, a las 10 de la noche, UTC+1. Algún día haré algún directo en YouTube, pero ya avisaré, ¿vale? Hicimos bien en jugar este mata gigantes como criatura, ¿vale? Es que en cuanto vi lo que tenía me di cuenta de que iba a ser poco útil en la mano. Vlad the Gat, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Oh, Dreju, llegas ahora. ¿Que pensabas que era en YouTube y estabas ahí esperando en YouTube o qué? Por cierto, el Mythic Championship es más o menos dentro de un mes, ¿vale? Cuando sea Mythic Championship, ese directo va a ser en YouTube. Y si hubiese dentro de unos días, bueno, cuando salga la nueva colección, cuando salga Teros, haremos un directo en YouTube, ¿vale? O sea, las cosas importantes, los eventos importantes van a ser siempre en YouTube. Mythic Championships, nuevas colecciones, lo que sea, los voy a hacer siempre en YouTube. Y en Twitch haré simplemente los gameplays random, como estos de jugando con trucos o cosas por el estilo. Sí, más Mirrodin es efectivamente Neo. Yo creo que ya ha habido bastante Mirrodin y bastantes problemas han generado siempre las Mirrodin. Aunque viendo cómo están diseñando Teros, parece que es que les da igual romper el juego. ¿Es imbloqueable o qué? ¿Por qué ataca? Es imbloqueable excepto por criaturas con prisa. Es que eso se olvida siempre. Es la típica habilidad que no te acuerdas del bruto de jengibre. Nunca pongo nada. Pero mira, lo voy a poner esta vez. Ah, seguimos sin el mana rojo para hacer filo Ascua. Bueno, buena partida.
No he mirado ni lo que hacía esta carta, ¿eh? Ah, vale. Hey, buena pregunta, Cárcel Mago. No, no tengo todas las figuras. Había tres figuras. Una la estoy viendo ahí. Una es Kikijiki, la otra es Meloku y la tercera, que no la tengo, es el Kodama del Árbol del Norte, que era por 6 o por 5. Era un 6-4 arroya que no podía ser objetivo o algo por el estilo. Que era muy bueno, ¿vale? En aquella época ese bicho era muy, muy bueno. No sé si era por 5 o por 6 de maná. El Kodama se puede comprar. Si entráis en eBay, podéis encontrar las figuras y no son demasiado caras, ¿valen? Bueno, entre comillas. Creo que por 50 € o 60 € están disponibles. Bueno, Miguel, siguiente a la lista. Ya hemos probado un par de veces este mazo. No ha salido el Time Walk este, el turno extra, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a jugar con... Venga, una Jeskai de Fuegos. Ey, FSTD, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Neo, como siempre, haciendo análisis muy inteligentes, o sea que os invito a ver el chat ahora mismo para ver lo que ha puesto. Es un poco largo, pero vamos, básicamente, que dice que Teros no cree que rompa. Porque el Drain completaba estrategias que las hacían muy buenas, pero Teros es más dependiente de sí misma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo que es lo que quieres decir, ¿no? Que puede haber un mazo bueno, pero claro, que va a tener solamente cartas de Teros. En cambio, el Drain fue mejor porque completaba mazos que estaban a medias con todas las colecciones anteriores y era mejor entonces en ese sentido, ¿no? En cambio, Teros va a ser más complicado que sea tan rompedora. Es un buen análisis y es posible que sea cierto. Ya digo que vamos a esperar a que salga la colección completa y luego además vamos a esperar un mesecito a ver cómo evoluciona todo, ¿vale? Porque nunca se sabe. Ahora ya sí, ¿no? Está. A veces se queda como medio bugueado, medio tal el tema del reto directo con amigos. En serio, Víctor, tienes una mono blue de séptima, octava edición. Pues me gusta tu rollo. Yo también jugué en esa época. Bueno, yo es que en esa época en séptima no jugaba. Sexta, séptima me las perdí. Volví en octava. Y viví mi Rodin y viví Kamigawa y esa época, ¿no? Y luego ya he ido ya. Año va, año viene. Esta mano no es muy buena. Pero me la voy a quedar porque tenemos anticriaturas, manipulación de biblioteca. Y con esto a ver si encontramos la llanura que nos falta, ¿vale? Porque si no, no podemos jugar los clarines. Sí, es verdad eso, ¿no? Que. Ya digo que yo creo que es mejor que esperemos unos días a que esté la colección com ¿Qué? ¿What? Espérate. Línea mística de la combustión. Vale, intentaremos. Oh, qué mal robo. Justo si lo hubiésemos tenido en la mano. Tierra roja, tierra blanca. Perfecto. Pues ya estaría casi, ¿eh? Vale. O sea, no podemos hacer. Bueno, si le hacemos objetivo a él o a sus criaturas. Uf, que no le salgan cosas buenas, por favor, tierras. ¡Ay, no! Esa. Me ha quitado la tierra blanca que la necesitábamos. ¿Nos va a ganar? Vamos a jugar esto ahora, que si no, luego entra girado. ¡Ay, Dios mío! Nos ha hecho la 13-14 con el ladrón de los ricos. Nos ha quitado la llanura. En cualquier caso, me parece que Teros es bestial. En serio, creo que Teros tiene bastantes, por lo que he visto, bastantes cartas rotísimas que van a romper Modern, Legacy, Vintage y Standard, y Historic, y Pioneer. Todos los formatos que existen de Magic los va a romper. Técnicamente no me la ha quitado, ¿no? Dos tiras blancas aquí. De todas maneras, si al final acaban prohibiendo cartas de Teros, que vete a saber, a lo mejor no son tan buenas, a lo mejor nos están flipando. Generalmente nos solemos equivocar bastante con estas cosas. Venga ya, me ha quitado tres tierras blancas con el ladrón de los ricos. Me voy a preparar para conceder en 3, 2, 1, 0.
Joder, Miguel, me has quitado las tres tierras blancas, ¿no? No puede ser. Ese clarín no sale, ¿no? Pues ha sido cuestión de haber robado una. Con una llanura, la partida la habríamos ganado seguramente. Venga, ¿quién está por aquí? Jesús R. Vale, Jesús R. Vale, añadido estas. Bueno, pues nadie más quiere jugar. No tengo más. No tengo por aquí códigos de nadie que quiera jugar. Nadie pone el código. Nadie me está retando de mi lista de amigos. Así que nada, pues se acabó el directo, ¿no? Ya hemos terminado por hoy, ¿no? Joder, pues Bernardisco vende esas cartas que son muy caras. Ey, Boli TT, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido al canal. Son cartas caras. Así que esas cartas que estás comentando, un Hangar Backwalker Foil y dos Walking Balistas. Están a 20 euros las balistas. No sé si las van a prohibir las balistas en Modern o en Pioneer. Mira, Odín, hombre, Odín, ¿qué tal? Me alegro de verte. Voy a jugar otra vez con este mazo Jeskai Fuegos, que hemos tenido mala suerte. Pues sí, es para hacer revancha, la verdad. Kiko Ajenjo, vale, Kiko Ajenjo, este es el siguiente. Yo cuando salga la nueva colección, pues tendré que gastarme. Tengo 90.000 de oro ahorrados, pues para sobres. Y seguro que tengo que comprar gemas. Algo de dinero habrá que meter, 50 eurillos o 100 euros para tener todo desde el principio. Volvemos a faltar la tierra blanca, otra vez. Pero me la voy a quedar, porque tenemos una esfinge de las predicciones y otra tierra con adivinar. Vale, tengo a Kiko Ajenjo y a Perceval Max. Ah, no, Kiko Ajenjo ya no está. Madre mía, seguimos sin el mana blanco. Todo para abajo, ¿eh? A ver, tampoco es fundamental el mana blanco, ahora que lo pienso. Porque tenemos fuego de la invención. Me voy a quedar la tierra a Templo de la Epifanía en la parte superior. Vale, ahí está la tierra blanca. Parece que jugamos contra control, Odín, por favor, no me tortures. No juegues un mazo muy lento. Muchas gracias, Neo. Tú me apoyas, muchísimas gracias. ¿Qué sería de mí sin ti? Esper de control. Ya demasiadas tierras, ¿no? Sí, yo creo que la quinta tierra ya nos saldrá, ¿no? Ojo que tenemos muy buena mano realmente, ¿eh? Sí, es una esper de control, casi seguro. Nos habría venido bien tener un Teferi ahora. ¿Sabéis lo que viene a continuación, no? Ahora es cuando él nos hace borrar los pensamientos y nos quita los fuegos de la invención de la mano. Esto es así. Vamos a gastar el gigante aplastahuesos. Parece que no va a haber mucho objetivo para este gigante. Y vamos a jugar tierra de turno. Fuegos de la invención. ¿Tendrá counter? Veto de Dovin. Vale, bueno. Era de esperar. Aún así, ya a partir de este turno podemos empezar a jugar directamente las criaturas desde la mano. Ese Teferi es un asco, ¿eh? Pero no es el fin del mundo. Se lo voy a dejar vivo de momento. Supongo que no subirá la mano la esfinge. Pero si robamos tierra, podemos jugar Caballero de las Llamas y meterle prisa. Bueno, mejor dicho, Kenrith, meterle prisa y matar ese Teferi. Aquí él ha obtenido muchísima ventaja, muchísimo tiempo, ¿vale? Muchísimo tiempo con dos cartas, ¿eh? Realmente, un Teferi y un Veto de Dovin. Vale, ahora ya sabemos que se ha girado, o sea que tenemos vía libre. Pero no tenemos el mana que necesitábamos. No sé qué es más inteligente en esta situación, la verdad. Supongo que es más inteligente. El Kenrith gana a arrollar. Supongo que el caballero la llama, que podemos descartarnos algunas cosas y robar. No sé hasta qué punto es bueno el clarín. Lo voy a tirar para abajo. Voy a descartarme. Lo voy a tirar para abajo, no, para el cementerio. Solamente el clarín, venga, va. Para robar una maravillosa tierra.
La tierra que habríamos necesitado para darle prisa al Kenrith y atacar a ese Teferi. Lo habríamos matado, ahora que estaba todo girado. Hey, buenas noches, Magnuza. ¿Qué tal? Bienvenido. Te acabo de leer. Pues, Giordano, no pensaba abrir los sobres en directo porque no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido que... O sea, es decir, como voy a abrir todo, tantísimos sobres, voy a abrir todo. Entonces, no le veo mucho sentido. Podríamos haber hecho reino carcelario sobre esta maga guardiana de élite, pero me ha dado pereza. Vamos a intentar matar a este Teferi con esto, a ver qué es lo que hace. Sí, visto así, efectivamente, la tierra no viene mal. Nos permite lanzar Kenrith y Prisa. Pero es que él tiene algún counter, efectivamente, me lo estaba temiendo y sí que lo tenía. Ahora él puede hacer Ira, pero nosotros podemos hacer Kenrith con Prisa. Vale, sube el Teferi a 4. Venga, tira la Ira, nosotros metemos el Kenrith. Es posible que tenga algún removal. A ver qué hace él. Algo hará. Esta partida es complicada, ¿no? Es complicada porque siempre va a tener algo. Nah, bien jugada esa ira de Kaya, lógicamente. Vamos a ver qué robamos con el Caballero de la Tempestad. Nos habría venido bien este Teferi a nosotros hace un buen rato. Vale, tenemos que devolver dos cartas. Una y dos. Ha sido fácil. Bueno, si nos quiere subir a la mano el Caballero de la Tempestad, no es el fin del mundo. Va a ser una partida muy larga. Odín, no me juegues mazos tan lentos. Que además juegas la versión no la más controlera, porque lleva también Maga Guardiana de Élite, pero podría ser peor. Bueno, Byron Bell dice que es una pena que esto tenga 90 espectadores. Creo que somos el canal de Twitch en español más visto ahora mismo, así que bueno, no es ninguna pena, ¿eh? En español de Magic, quiero decir, lógicamente, porque habrá otras cosas que vea más gente. Me está dando mucha pereza porque tiene otra ira. Si tiene otra ira, la tuvo. Me está dando mucha pereza este Teferi. Ah, estas son buenas, ¿eh? Las voy a dejar las dos arriba. Perdón, que no he dicho quién ha entrado. Joder, lógico. Jimmy Jestic. Ah, Jimmy Jestic, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Vale, entonces... No tiene azul, así que aquí se la liamos. Hacemos Teferi. Bueno, se la liamos entre comillas. Robo carta. Hacemos Fuegos de la Invención. Y él sí, nos va a subir los Fuegos de la Invención a la mano. Pero a lo mejor el siguiente turno hacemos Fuegos más Kenrith. Le metemos prisa al Kenrith y matamos por fin ese Teferi. Vale, juramento de que haya nuestro Teferi. Vale. Podemos vivir con ello. Pero va quedándose sin fuelle, ¿eh? Le quedan solamente tres cartas en mano. Oh, Dios mío. Vale, lo que os estaba comentando. Pero no os preocupéis, no os preocupéis. Porque podemos hacer Fuegos de la Invención. ¿Con Kenrith o con esto? Creo que va a ser mejor con esto. Porque matar va a matar igual. Nos vamos a descartar de esto de aquí. Del clarín, que no hace falta. Lo demás me lo quedo. Le metemos prisita. Y le matamos ese Sorin, que si no va a ser un problema. Vale. Lo que no sé es por qué ha hecho drenar vida de uno con el Sorin en lugar de devolver directamente a la maga. Ah, vale, porque cuesta 4 y le habría muerto su Sorin. Tenía que hacerlo de esa manera. Venga, a ver. ...703, 32... ...587... Nos saluda desde CR. ¿CR te refieres a Ciudad Real?
¿Qué creéis que tendrá? ¿Cuántas cartas jugamos? Lo que me da miedo es otra ira más, ¿no? Que la vamos a pagar bastante caro, otra ira más. Por eso me gustaría reservarme el Kenrith. Vale, ¿qué creéis? ¿Tendrá un contra esto? Si no tiene contra esto, se la liamos. Lo tuvo. Para no variar. Bueno, no es el fin del mundo, como os estaba comentando. Sí, hombre, claro que queremos activar eso. Atacamos. Otro tener vida de 2, cierto. ¿Mataremos a este Teferi algún día? Vale, no me llega. Sí, sí me llega para activar el castillo de Vendaleza. Pero los hechizos que tenemos en la parte de arriba no son demasiado buenos. Venga, vamos a hacerlo. Podría haber atacado con los dos al Teferi. Pero no lo he hecho. Habría sido lo suyo, ¿verdad? Así lo mataba. Uf, problemas. Problemas. Pero podemos hacer Hada de los Deseos y destruir todos los permanentes. Vale, bien, no es el fin del mundo, como estaba comentando antes. Vale, vamos a volver a hacer Adivinar 2. Y la cuestión, aquí la clave es que podemos hacer Kenrith. Si no tiene counter, no tiene counter. Le matamos los dos Planeswalkers, ¿eh? Ojo que esta partida al final la acabamos ganando. Esta partida al final la acabamos ganando. Podemos hacer, por ejemplo, Caballero de la Llama. No me descarto nada, me gusta lo que tengo. Esfinge de las Predicciones. Más uno, más cero y prisa a mis criaturas. Matamos al Teferi, matamos a Liliana. Bajamos a 11 de vida. Me estoy empezando a plantear si el Kenrith para ganar vidas nos podría llegar a venir bien. Y, ojo, necesita un removal bueno para que no le matemos. Ugh, ¡qué asco! Borrar los pensamientos a nuestro Kenrith, obviamente. O a lo mejor a la de los deseos, ojo. Ah, Costa Rica, cierre Costa Rica. Yo pensando en Ciudad Real, no sé por qué. No se me había ocurrido que cerrara Costa Rica. Bueno, buenas noches, Carbono. Gracias por haber estado por aquí. Otro juramento de calla, ¿vale? Nos va a matar el Caballero de la Llama. Vale, de todas maneras, creo que esto ya está... Otro, madre mía. Si nos lo estuviese haciendo a nosotros, casi nos habría matado ya. Venga, vamos a ver qué robamos. Creo que estas dos están bien. No le matamos de un golpe, pero poca broma. Sí, sí, eso se queda arriba. Gracias. Gracias por preguntar. Devolvemos dos. Uf, qué asco, las dos tierras. El Kenrith. Metemos un poquito de prisa. Y ojo al ataque, que ya es un ataque de 14. Aún nos quedan tres turnos, pero... Dos turnos más, pero algo es algo, ¿no? Y aquí pasamos el turno simplemente. Podemos robar cartas extras con el Kenrith, ¿vale? Vale, al final nos acabo quitando la de los deseos, pero le queda una carta en mano. Ojo, qué partidaza, ¿eh? Esta es de las partidas guapas, guapas, guapas. Vale, aquí va a perder dos vidas para robar una carta. Le quedan tres de maná ahora mismo. Voy a hacer adivinar dos porque sabemos que tenemos dos tierras en la parte de arriba. Voy a poner la prioridad de nuestro mantenimiento antes de robar. ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no?
Hada de los deseos, ¿la queremos? Venga, sí, la queremos. Vamos a adivinar dos ahora antes también. Poco tontería, pero bueno, ya está hecho. Estas dos están bien. Me voy a quedar las dos arriba. Y vamos simplemente a atacar. Vale, perfecto. Pasamos turno. No hemos jugado ni un solo hechizo. Podría haber jugado la de los deseos. Pero es que ni lo he jugado. Podríamos haber hecho doble hechizo y haber ganado seguramente. Ahí he estado yo un poco despistado. O sea, no sé qué. Es que no lo he hecho porque no sé qué tenemos en el banquillo. Entonces no he echado de los deseos porque no estaba pensando en nada concreto. Pero tendría que haberle hecho y haber buscado un Planeswalker o alguna cosa. La verdad es que he hecho el tonto. Le he dado un poquito más de vida. Pero vamos a parar esto en el mantenimiento. Adivinamos. Venga, va, robamos. Otra tierra. Fase principal. Venga, ahora sí que lo hago, ¿vale? Que antes se me ha ido la olla. Hemos perdido un turno a lo tonto. Ojo, que tiene un counter. Vale, no tiene el counter. ¿Qué queréis? ¿Con qué queréis que le matemos? Hay bastantes opciones, ¿eh? Venga, va, la Chandra, que sin correr estable. Nos aseguramos que entra. Se me ha olvidado el hada, sí, en serio. El turno anterior no he jugado ningún hechizo porque iba tan sobrado que he dicho, si no hace falta. Se me ha ido la olla. Bueno, buena partida y Perceval Max. Venga, va, que estás ahí esperando. Voy a cambiar de mazo. Y vamos a... Esto es una Gruul que jugó a Steel Grip para llegar a Mítico. Pero es una Gruul... Ah, sí, es una mono verde. No, 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 no es Gruul. Es mono verde. Una mono green Stompy. Buena partida, Odín, buena partida. No sé cómo te he podido ganar, pero ha salido así. Ha sido una partida bastante rara, ¿eh? Pero buena partida igualmente. Bueno, Perceval Max, ¿estás por ahí? Perfecto, juguemos entonces. Vale. Es una mono verde que ha llegado a Mítico, ¿eh? O sea, que no sé muy bien de qué palo va esto. O sea, no sé muy bien cómo funciona y tal, pero bueno, vamos a ver. Saliendo nosotros será más fácil, digo yo. ¿Esto qué hace? Esta es una carta delimitado, ¿qué hace aquí? Criatura que no sea humano, vale, vale. Estoy dudando si jugar, o sea, cuál de las tres cartas jugar, básicamente. Vamos a hacerlo de esta manera, y el siguiente turno hacemos coleccionista de pieles más dura del paraíso y dejamos la viven para más adelante. Vale, ha pagado dos vidas, se viene el counter. Vamos a dejar que... Vamos a atacar, a ver qué tiene. Yo creo que va a jugar una criatura a velocidad instantánea. ¡Ey, Macruza, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias, bienvenido. Que se ha suscrito con Twitch Prime. Muchísimas gracias. Segundo mes. Muy bien, muchísimas gracias, por el apoyo. Venga, a ver, ¿qué me contrarrestas? ¿Esto o la druida del paraíso? Y Hugo Sar, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Lo siento, Neo, lo de humillando a Drugos. Ojo, esta semana estoy ganando muchas partidas, pero ha habido otras semanas que no he ganado ni una, Ha habido otras semanas que el humillado ha sido yo. Bueno, buenas noches, Bernardisco, que ya se habrá ido y me lo acabo de leer ahora. Vale. Aquí viene el lobo. Sabéis que tiene el lobo, ¿verdad? Sabéis que tiene el lobo, ¿verdad? Le vamos a forzar...
Es que tiene el lobo. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a jugar la Vivien y le vamos a matar el lobo. Atacamos todo con criaturas que pegan al menos 2 y con la Vivien lo matamos. Ah, pues no. Podemos pagar uno, quitarle un contador y hacer que no pueda ser objetivo. Lo vamos a hacer. Sale muy rentable porque realmente contra esta es el ladronzuelo y se pierde. No puede luego jugarlo como criatura. O sea, yo creo que merece la pena, ¿no? ¡Ey! Hikaruru nos está haciendo una raid con 5 personas. Muchísimas gracias a Hikaruru por hostearnos, por alojarnos en su canal. Y ya sabéis, pasaos por Hikaruru. No lo conozco, o sea, no conozco su canal, pero bueno, pasaos a echarle un ojillo, a lo mejor mola. Ah, al final sí que ha bloqueado, ¿eh? Venga, a ver si sale algo. ¿Cómo era esta Vivien? Hacía mucho tiempo que no jugaba esta Vivien. Puedo mirarla y lanzarla cuando quiera si es una criatura. Vale, pues ponemos esa. Vale, le quedan 7 vidas. Esa es la buena noticia. Ah, mira, Hikaruru está aquí en el chat. Pues muchas gracias por seguirme en YouTube. Y ya sabéis, pasaos para ver a Hikaruru cuando podáis. Claro que sí, hay que darnos apoyo entre todos. Muchas gracias. Vale. Vigilancia y alcance. Vamos a dárselo a esta para que al menos no pase el objetivo y pueda darnos mana después si queremos. Vale, aquí lo que digo. Él va a tener el lobo. Yo siempre estoy pensando en el lobo. Va a jugar el lobo, nos bloquea una de ellas. Con la Vivien matamos dicho lobo. Y al fin y al cabo es un uno por uno. Y la druida sigue teniendo antimaleficio, por tanto, si no nos la mata, podemos jugar el rastreador del bosque salvaje y además la Vivien. Pues no, ráfaga de éter. Lo vamos a poner en el bottom, yo creo, ¿no? ¿O no? Nos lo vamos a quedar arriba, porque ahora que lo pienso. Es rarísimo, ¿no? Vamos a jugar el rastreador. ¿Vale? ¿Y la Vivien? Aquí todo entra. No me lo esperaba. Vale, al final sí que tenía algún counter o algo, ¿no? No me fastidies, Perceval Max. No tenías nada más. Pues un abrazo, Hikaruru. Muchas gracias. Cuando quieras, pásate por aquí y ya me pasaré yo a verte también. Bueno, chavales. Poca actividad, ¿eh? Os veo muy paradillos. Ah, mira. Tenemos aquí a Dreju. Como ya jugué la mano verde al principio del todo, voy a cambiar de mazo. Nuevo seguidor, Hikaruru, muchas gracias. Luego me paso por tu canal. De hecho, lo puedo hacer ya mismo para que no se me olvide. A ver, ¿qué juego contra Dreju? Que no haya jugado todavía porque he jugado prácticamente todo. No he jugado esta. Vale, es un poco asquerosa porque es una Jund de sacrificar con gatos, hornos y toda esa pesca, ¿vale? Y sé que a la gente no le gusta demasiado. Hey, ¿quién se ha suscrito o tal? NWO Guido, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, volvamos a la partida. Buaf. Buaf, qué mano. Qué mano más mala me la voy a quedar. Siempre hago lo mismo. Es una mano mala, pero es jugable porque tienes, uf, más tierras, ¿no? Por favor. Porque tenemos ventaja de cartas. En forma de rastros de migajas. Aquí podría haberme ahorrado las 2 vidas. Hemos robado otra tierra, ¿eh? Ese ganso, ¿por qué me vienen al revés las cartas? Podría no haber jugado el horno el primer turno, haber jugado tierra girada y haberme ahorrado 2 vidas, pero bueno. Sobre todo viendo que es una mono verde Stompy.
Ya hemos perdido. Vale. Vale. Sirvamos a alguna... Madre mía. No es el fin del mundo. Espérate. Nos falta el segundo mana verde. Vale, la buena noticia es que vamos a sacar mucha ventaja de cartas con los restos de migajas y las vidas que vamos a ganar de la comida. A lo mejor nos sirven para aguantar. Uf. Nos acaba de aplastar, ¿eh? Necesitaríamos robar algo, ¿vale? O sea, no nos vale el no robar nada. No robar nada is not good. Ah, que nos quedan 6 vidas, hemos perdido. Aunque hagamos aquí el chumblock. 3, 9, 6, nada, nada, esto está perdido. Está perdido. qué paliza, luego decís que soy yo por ahí que va humillando a los drugos. Lo siento, Dreju, ha durado muy poco la partida, si quieres jugamos otra, pero... Vamos a echar otra partida, venga, a ver, alguien más que se anime. No, no, voy a ser yo el que te rete. No voy a permitir esto. Voy a jugar yo contra ti. La has cogido a posta, ¿eh? Para hacerme el counter. Pues ha funcionado. Ha funcionado, totalmente. Me has aplastado. Ya sabéis que el vídeo dentro de 24 horas estará disponible en YouTube, ¿vale? El directo este, por si alguien lo quiere ver luego en diferido o lo que sea, dentro de 24 horas, que es lo que exige Twitch, 24 horas de diferencia entre la retransmisión en directo. ¡Ah! Ah, vale, sí lo he aceptado, pensaba que lo había rechazado. Como me tiene miedo. Ahora salgo yo, ¿eh? Moraré que el juego te dejase elegir quién sale. En pachangas entre amigos, en desafíos directos, moraría, porque eso a veces se hace, ¿no? Vale, salimos nosotros, bien. Poco maná, pero suficiente. Hey, Celtic Rune, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Tranquilos, eso de que estos mazos pierden contra mazos rápidos no es del todo cierto. Ha cambiado de mazo, ¿eh? Ha cambiado de mazo. Vale, no está mal, no está mal. Nos hemos empezado a desarrollar un poquitito la partida. Siguiente turno podemos hacer horno y poner token de comida con la gansa. Se ha cogido un mazo de ángeles. Pasamos turno. Ponemos token, como digo, con la gansa dorada del siguiente turno. Si robamos tierra, si hacemos bajas de la guerra, le vamos a crujir bastante. Bueno, devolvemos el gato, hacemos un drenar vida de uno, que no se nos vaya mucho. Y esa tierrecita vale millones. A ver, podríamos jugar el Corbol, pero creo que es más divertida las bajas de la guerra. Tierra y criatura. Es poco, pero es suficiente. Vamos a aprovechar el turno. La tierra va a ser esta y la criatura va a ser... ¿Cuál de las dos será mejor? Yo creo que la prelada de las hadas. Le rompemos la tierra doble, pagamos automáticamente... Pasamos turno y haremos el corvo del turno siguiente. No hay prisa. ¿Qué es esto? ¿A qué juegas? ¿A qué juegas, Dreju? Has cambiado un mazo muy raro. Pues muchas gracias, Celtic Rune, por estar por aquí. Haces bien en seguirme por YouTube. Casi sacrifico el horno, si se pudiese, claro.
da miedo, ¿eh? Voy a sacrificar el ganso. Justo robamos un bosque. Habría estado bien robar un pantano para poder hacer el segundo gato. Hoy también he estado jugando un mazo parecido a este, ¿eh? También. Hoy he estado jugando muchos mazos bizarros por la mañana, preparando vídeos para los próximos días. Y el mazo de ángel es este, o algo parecido, con ángel de vitalidad, con Sorin, también lo he jugado antes. Ojo que nos la lía, ¿eh? Es absurdo lo del Corvold. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Nos falta el segundo mana negro, ¿eh? Bueno, supongo que lo suyo es matar ese Sorin. No nos va a dejar, pero bueno. Vamos a ver si bloquea o no bloquea. La casualidad, justo el mana negro que necesitábamos. Siguiente turno hacemos el jinete homicida. No hay necesidad ahora tampoco de hacerlo. A ver, si nos mata el Corvold, pues bueno, tampoco es el fin del mundo porque tenemos otro. Será fin de la balanza, qué molesto. Se está poniendo muy pesadito, ¿eh? Mucho bloqueador para el Corvold. Pero también es cierto que es mucha ventaja de cartas. Hey, Darth Porti, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. El siguiente turno lo que vamos a hacer es matar, yo creo que... el Sorin. Que no puede ganar porque estamos robando tres cartas por turno. O sea, a la larga vamos a ganar nosotros, casi seguro, por este motivo, ¿no? Vamos a romper ya el Sorin. No quiero ni esperar, no quiero ni verlo, más en mesa. Y bueno, simplemente atacamos con el 10-10, puede bloquear con el Serafín de la Balanza. Es más, le puedo dar toque mortal, ahora que lo pienso. Este turno no puede darle toque mortal porque no tiene mana para ello, pero en un futuro podría. Nos está faltando mana negro. Hey, Camilla Gabriel, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Otro Sorin. Nos va a dar problemas el Sorin este. No tiene maná para darle vigilancia o toque mortal al Serafín de la Balanza, lo cual son buenas noticias de momento para nosotros. Y la única criatura que tiene es un ángel de vitalidad en el cementerio, que puede recuperarlo. Nada, el problema, ya digo, es la cantidad de cartas que robas con Corvold. Siempre que sacrificas permanente, robas carta y eso es mucha ventaja. Creo que nos vamos a comer este ataque. Sube a 47 de vida. Digo, a 38 de vida, porque he hecho 47. Por decir un número altísimo, supongo. Vale, se acabó. Game over con el Diablo del Caos. Con el Diablo del Caos la partida se acaba.
A sacrificar a un gato. Hacemos un daño, yo creo que al Diablo del Caos. Digo al Diablo del Caos, al Sorin, que he dicho. Vale. A ver cómo bloquea. Bloquea con eso nada más. O sea, con esto. ¿Por qué con eso? Ah, porque por un token no uno, cierto. Es muy pesado esto. Pero bueno, no importa mucho. Lo vamos a matar también ahora. Muchas cartas. ¿Llevará iras de calla o algo? Es que si llevan iras de calla también nos da igual, porque jugamos otro corvo a continuación. Y tenemos ya el chiringuito montado de los familiares, los gatos y el horno. Vamos a empezar matando el orador. Esperamos, podríamos matar a ese fin de la lanza. Hey, buenas Silfion, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, te acabo de leer, por eso he leído aquí. Este canal lo está petando. Digo, joder, gracias, guay. What, un Kenrith. También se lo podemos matar. Le podría haber matado esto antes de ganar la vida, pero bueno, no va a importar demasiado. Hey, Nord Player, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias por el apoyo. Suscrito con Twitch Prime. Pues bienvenido y muchas gracias. Ah, no, tenemos ya muchas cartas en mano. Me da igual. Segundo Diablo del Caos. Game over. Game over total. Es absurdo. Muero por mazo, ¿eh? Bosque o pantano. Pantano. No veía bien las tierras, pero creo que era pantano lo que necesitábamos. Bastante absurdo ya con tripe. Han tardado en salir, ¿vale? Pero cuando han salido los tres Diablos del Caos, claro, esto ya se ha ido de madre totalmente. Vamos a ir a por el Serafín de la Lanza. Es cierto que va a poner tres tokens. El propio Serafín está para siguiente turno. Y son los dos del tokens del Serafín más el token de la prelada de las alas. Pero bueno, le hemos vaciado más o menos la mano. La mesa, perdón. Y la verdad es que podemos sacar mana de aquí. ¿Qué he sacado? A ver, ¿qué color he sacado? Es que quería sacar mana verde, por ejemplo, da igual. Partida absurda, ¿eh? Sacamos mana verde. Ahora vais a ver lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es... Sí, me destruyo mi propio horno. Matamos la plaga de las alas y le matamos a él en este ataque. O si no le matamos en ataque, poco le faltará. Me podría haber roto el resto de migajas, pero bueno, supongo que da igual.
Partida absurdísima. Bueno, buenas noches, Neo. Muchas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos. Sí, me he vengado de la partida anterior. Oye, pues lo hemos dejado en cero justo, ¿eh? Estaba todo calculado. No es que lo haya... Ha sido al azar. No, no, no. No ha sido nada al azar, ni aleatorio, ni suerte, ni nada. Es que estaba todo tremendamente calculado, perfectamente calculado, hasta el último milímetro. ¿Te has quedado atascado de tierras? Ah, bueno, sí, te has quedado en cuatro tierras un buen rato. Y ojo, ha habido un momento que me empezó a preocupar, ¿eh? Me empezó a preocupar cuando he visto que tenías una mesa bastante potente. Y ya vas a tirar al Nicol Bolas. Joder, tú siempre traes mazos buenos, Drehu. O sea, siempre utilizo tu nombre de aquí de Twitch, pues por no andar volviendo a los locos con los nombres, ¿vale? Hey, buenas, Goblin, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Pues hoy mismo está grabando un vídeo de ángeles para el mazo del suscriptor que subiré en los próximos días. Y parecido, parecido, pero también lleva rojo. Lleva rojo para llevar los ángeles rojos también. Sí, y además, no, sí, es que la ciudad de Nicol Bolas es muy buena. Venga, va, nadie me quiere poner su código, agregarme como amigo o jugar. Estoy un poquito a la espera. Me queda un par de mazos que aún no he jugado. Me has visto toda la mañana conectado, ¿eh? Sí, estaba grabando. Es que al final eso, las horas que puedo estar jugando y tal, pues no ranqueo. Me pongo a grabar vídeos, claro. Uf, Leiter pregunta una cosa muy complicada, que cómo veo Teros para Historic. Es difícil de saber cómo va a impactar Teros a estándar. Más difícil aún es saber cómo va a impactar a Historic. Pero vamos, tiene pinta de que va a ser muy bruta la colección en cualquier formato. Ya lo he dicho hace un rato. Creo que tiene cartas muy buenas, con mucho potencial, muchísimo potencial. Y son cartas que muchas de ellas tienen ya un hueco fijo, que ya se las ve a kilómetros que van a ser buenas en determinadas estrategias o en determinados combos incluso. Pero es que en general hay cartas con un poder muy grande, aunque aún no sepamos exactamente dónde vamos a usarlas. Jesús R, ¿no te tengo ya? Yo creo que ya te tengo. Sí, aquí te tengo, juega. Si alguien quiere jugar, que me rete directamente. Si está en mi lista de amigos, que me rete directamente. Venga, acepta y jugamos. Bueno, Goblin, pues otro día jugamos. Un día que esté mejor internet, que se porte mejor la conexión. Hay días malos de esos tontos que no le da la gana funcionar bien. Venga, el último que me falta es esto, la Temur Aventuras, que ha llegado a top 1 de Mythic hace unos días. Bueno, hace unos días, estamos a día, ¿qué día es hoy? Es día 8, o sea, hace 2 días, o un día, o 3 días como mucho. Joder, Luis Felipe, te acabas de entrar al directo ahora mismo. Qué pena, una lástima. Bueno, aprovechando que te acabas de conectar, que acabas de entrar, que sepas que mañana, dentro de 24 horas, este directo va a estar resubido íntegramente en el canal de YouTube, ¿vale? Así que podéis verlo allí tranquilamente. ¿Lo ponente a cancelar el desafío? Juguemos otra vez. Vamos a intentarlo otra vez, Jesús. Jesús. Jesu-R, perdón, he dicho Jesu. Jesu-R. Y vamos a intentar otra vez. Y además que os tengo que dar las gracias porque estamos ahora mismo 110 personas en directo, que me parece espectacular para el poquito tiempo. Llevo un mes, no llevo más de un mes transmitiendo en Twitch. Creo que es el noveno directo que hago exclusivamente en Twitch. Y 110 personas, estoy contentísimo, está muy bien. Venga, a ver, Jesús. Si no me acepta él, me da igual porque tampoco hay nadie más en la espera, tampoco hay nadie más aquí poniendo nada en el chat, así que me vale. Diego Espinoza pregunta que si hay evento anticipado de Theros. Pues aún no sé nada concreto, así que no puedo deciros nada. No lo han confirmado todavía, no han dicho nada concreto, confirmado, así que no, no sabemos. El canal de YouTube, Serem, que está preguntando, está justo debajo del vídeo, ¿vale? Si miras, ahí hay una serie de enlaces y uno de los enlaces es el enlace al canal de YouTube. Vídeo todos los días. Y ¡guau! Hoy he grabado unos vídeos. Es que hoy tenía la mañana libre, he estado tranquilamente grabando y he preparado unos vídeos. Han quedado guapísimos todos. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado mazos a mazosdelsuscriptor@magicblocktk.com. Gracias. No me envíes, bueno, envío de mazos, pero es que tengo ya una acumulación de mazos bestial. No os podéis imaginar la cantidad de mazos que he recibido. Ha sido espectacular. Pues como 20 al día o 30 al día, que diréis, ah, pues no son tantos. No, sí. En 4 o 5 días se me han acumulado 100 mazos. Tengo que leerlos todos, revisarlos, seleccionarlos y luego jugarlos. Vale, pues como... ¡Hey, dúos! ¿Qué tal? Me alegro de verte por aquí. Vamos a jugar con dúos, que parece que con GSUR no podíamos jugar.
que se nos está quedando pillados. Pues como decía, el mazo que vamos a jugar ha llegado a top 1 de mítico. Así que, hey, Ponsati, te agrego como amigo, ¿vale? Si no me has agregado tú antes. Vale, Ponsati añadido. No, no creo que vayan a reimprimir el Zotsis y el Eidolon. No creo, son muy buenos. Mis mazos están todos debajo de este vídeo. En la descripción de este vídeo, que hay una serie de enlaces y movidas y cosas, hay un enlace a todos los mazos, ¿vale? De Ether Hub. Ether Hub, ¿vale? No el otro hub. Ether, ¿vale? Que os acabáis metiendo donde no tenéis que meter. Vale, estoy familiarizado con este mazo, con el mazo de aventuras. Así que me la voy a quedar. Vamos a perder 4 vidas para comenzar. Pero vamos a poner un posadero y un hada de los de esos en juego y a ver si robamos la tercera tierra, ¿vale? Necesitamos robar la tercera tierra para hacer gigante de habichuelas. Sé que no es la salida soñada, no es la salida perfecta, pero es la que tenemos. Me la voy a quedar. Jesús R. Ahora jugamos, vuelve a retarme y en la siguiente partida juego contigo. Sí, ojalá tengamos el evento anticipado de Teros. Lo sabremos muy pronto. Vale, otra cosa que también he comentado alguna vez en el canal, pero tampoco tengo la confirmación definitiva, es que voy a hacer una presentación de Teros en tienda física, ¿vale? La presentación va a ser... Bueno, os puedo decir ya la fecha. Haré un vídeo mañana anunciándolo bien y tal, pero va a ser el domingo día 19. Sí, domingo día 19. A ver, seré mi nuevo seguidor. Gracias por seguirme. Bienvenido. Va a ser el domingo 19... en la tienda de Generación X de Coslada, ¿vale? Aquí en Madrid. Si podéis ir, estupendo. Si alguien va a estar en Madrid esos días, ese fin de semana, y quiere venirse a jugar con nosotros, mañana voy a hacer anuncio. Va a haber una lista de apuntados, ¿vale? Va a ser un torneo exclusivo, limitado a una pequeña cantidad de gente, porque queremos hacer una cosa muy especial ese día. Y lo vamos a retransmitir en directo. Por eso no puede haber chorrocientas personas, no puede haber... Entonces... Va a ser un evento con una afluencia limitada, así que bueno, mañana o pasado mañana haré un vídeo anunciándolo bien, en condiciones, y os informaré con exactitud. Quería jugar la Tierra Azul, pero me he equivocado. He jugado el bosque en lugar de la Tierra del Azul. Mañana confirmo la hora y tal, pero vamos, que sepáis que va a ser el domingo 19... en la tienda de Generación X de Coslada. Pondré ya la dirección, el horario exacto, y ya digo, haré un listado de gente que va a venir, porque no va a haber sitio para todo el mundo. Ya digo, va a ser algo un poquito exclusivo, va a ser una cosita un poquito especial. Aquí he regalado 2 vidas. Lo juego fatal. Me he despistado charlando de eso, como era muy importante. O mira, a lo mejor me ahorro las vidas. De momento. Tampoco es que Duos nos haya salido muy rápido. Bueno, ojo, has hecho criatura de primer turno, criatura de segundo turno. Eso salió rápido, ahora que lo pienso. Es una Dimir de aventuras, ¿eh? Dimir de aventuras, nunca había visto una Dimir de aventuras. Hombre, Entropi, vives en Colmenarejo, no están tan lejos. Es dentro de la provincia. Sé que hay unos kilómetros, pero no es imposible. Es un poco forzado, pero lo voy a hacer. Uf, demasiadas vidas estamos perdiendo. Pero ese Cromledge... Ese Cromledge nos va a dar mucha ventaja de cartas. Colmenarejo, bueno, ya digo... yo me refiero... Cualquiera que estemos en la provincia de Madrid, más o menos, Coslada pilla céntrico, más o menos a todo el mundo le va a venir medio bien a pasarse por ahí, va a molar. Entonces, y luego ya quien esté fuera de la provincia de Madrid ya estaría muy loco. Hay alguien por ahí que me ha dicho que pensaba venir desde Valladolid. O sea, hay un par de personas que ya me comentaron hace un tiempo que querían venir desde Valladolid y que lo estaban pensando, a ver si hablo con ellos para confirmarles la fecha y la hora y todo. Jesús, que a lo mejor te puedes pasar genial, ¿no? Sí, pues genial. Pero digo, voy a hacer un listado y la gente que está invitada os pido que vayáis, ¿vale? O sea, porque va a ser una lista muy limitada de gente. Vale, aquí nos pone el bloqueo easy. Aquí lo importante es que aguantemos la mayor cantidad de tiempo posible.
Primera carta que vamos a robar. Perfecto. Esto hay que jugarlo porque si no además lo perdemos. Y listo. Pues esto ya estaría, ¿no? Ahora ya ganamos dos vidas por turno y cada criatura que robemos entra con un contador +1/+1. Y además ganamos dos vidillas y robamos carta. O sea que esto ya está montadito. Mira, desde Segovia, Jesús, joder, pues guay, muchísimas gracias. Si te vas a venir, eres un crack. Y Drejo igual, joder, me encantaría conoceros. Eso sí, venid con el nick. Ey, podría estar gracioso. Nos vamos a hacer etiquetas, me ha parecido muy buena idea. Nos vamos a hacer etiquetas con los nombres de cada uno. Las voy a preparar. Voy a preparar un tema de etiquetas para los nombres. Me lo apunto para que no se me olvide. Etiquetas para los nombres de la presentación. Apuntado está. Ganamos dos viditas, perdemos una. Vale, esto estaría, ¿eh? Esto estaría. Lo malo, que no tenemos criaturas. Esa es la gran pega, yo creo. Tenemos hadas de los deseos. La verdad es que podemos hacer mil cosas ya con esta mesa brutal que tenemos. Venga, vamos a hacer eso. A ver qué sale. Vamos a matarle eso. Vamos a atacar. Y madre mía, qué bruto es este mazo. El mazo de Temur de Aventuras es que es bestial la cantidad de ventaja de cartas que obtiene. La suya es Sultai, ¿eh? No me había fijado, pero tiene, claro, no había comentado, pero tiene también color verde, así que es una Sultai de Aventuras. Vale, sabe lo que tenemos aquí, ¿vale? Todo esto él lo está viendo, lo conoce. Qué pesado. No le puedo subir a la mano a ese caballero que vuelve a robar carta. Esto no puede bloquear directamente, ¿verdad? No, no puede bloquear. Le subiré el posadero. Madre mía, qué ventaja de cartas ha obtenido él también. Pero ojo, que aquí le podemos medio destruir. De hecho, creo que le voy a subir a la mano a eso. Nah, venga, el posadero. Para no perder el ladronzuelo, al menos. Y ya a partir de aquí, creo que tenemos tanta ventaja que podemos hacer lo que queramos. Es que vamos a robar infinitas cartas. Vale, por fin sale un trébol de la buena suerte, ya era hora. Que han estado tímidos todo este rato. Sinceramente, esta partida la tenemos ya ganada, ¿eh? Podría concedernos perfectamente que no va a poder remontarnos esto. Tenemos 4 y 3, 7. Venga, hagamos eso. Vamos a buscar un par de cartas del banquillo. Con todo lo que tenemos, yo no sé si incluso una manipulación masiva o una chandra. La verdad es que podemos hacer ya lo que queramos, ¿no? Ah, bueno, sí, lo de la presentación en Generación X de Coslada, que va a ser un evento así un poco exclusivo para nosotros, sí. Pues tenemos que jugar el 1-1. Vale, ¿qué queremos? Filoascua. Filoascua puede estar bien. Filoascua y... nos falta un mana rojo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un Filoascua... el arrojar también está bien. Y una manipulación masiva. Jugamos el 1-1 para poder atacar.
Y jugamos a los deseos. Y robamos tres cartas, de hecho. Dos de los posaderos y otra del Gran Cronlet. Se me ha ido de las manos esta partida. Es absurdísima esta partida. Nos tenemos. ¿Cuántas cartas nos quedan? Ojo, que nos quedan 26 cartas en el mazo, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no podemos atacar con esto? Ah, no tenemos 1-1, claro, que entra como 2-2. No merece la pena el ataque. Pues nada. No tenemos unos unos, claro. Vale, vamos a descartarnos. Pues supongo que algunas tierras. Nos sobran muchas. Esta fuera. Esta fuera. Esta fuera. Esta fuera. Una de los deseos que me sobran. Supongo que me podría descartar cosas más eficientes. 26 cartas en el mazo, ¿vale? Que no se me vaya la olla, que al final acabamos perdiendo lo tonto. Tenemos 4 y 3, 7 y 3, 10 de maná. Podemos robar 3 permanentes ahora mismo. Vale, él también tiene bastante ventaja de cartas porque le hemos dejado desarrollarse. Pero realmente nos da un poquito igual. Vamos a hacer el trébol de la buena suerte. Gigante aplastahuesos. Y seguramente filo ascua sobre el gigante aplastahuesos. A ver quién se muere por mazo antes, ¿no? Creo que nosotros. Ah, he perdido algo. Bueno, no sé qué es lo que he perdido, pero me daba igual. Es que llega un momento en este mazo que es que te da igual. Tienes demasiadas cartas y todas son buenas, ¿no? Él se ha girado entero, entonces. Por ejemplo, podríamos buscarnos una Chandra y matar todas las criaturas pequeñas. Pero yo creo que merece más la pena el gigante aplastahuesos con filo ascua. O incluso una. Bueno, ahora veremos. Él también tiene marcha de las multitudes. Digo, joder, siempre digo marcha de las multitudes. Quería decir manipulación masiva. Bueno. 3 y 2, 5 y 3, 8 y 2, 10. Y 1, 11. Le matamos el que tiene toque mortal, el posadero, la intrusita, la intrusa rubita. Estos no pueden bloquear, puede bloquear únicamente con la de los deseos. Atacamos con todo. A ver cómo decide bloquear. A ver, le podríamos haber matado quizás el hada de los deseos. Bloquea al otro hada de los deseos. Y sabe que tenemos el filo ascua. Él lo está viendo. Qué partida más absurda. Ey, bueno, es Antonio Francés, ¿qué tal? Bienvenido. Partida loquísima, ¿eh? Partida loquísima. Bueno. Pues. Ponsati. Venga, juguemos Ponsati. Voy a jugar el mismo mazo otra vez, ¿vale? Voy a jugar otra vez la Temur de Aventuras. Me he liado mucho, no, no es que me haya yo liado mucho, es que salen algunas de estas partidas con la Temur de Aventuras que se desarrollan a lo loco y son casi imparables. Pues nada, muchas gracias a todos los que estáis siguiendo el canal, que estáis viendo el directo. Y bueno, no sé, va muy bien el canal. La verdad es que puedo pedir el partner de Twitch, así que os informaré si lo hago estos días. Porque tengo una media de espectadores, o sea, digamos que cumplo todos los requisitos para pedir el partner de Twitch, estaría gracioso que nos lo diesen. Venga, salgamos con el posadero, primer turno. El resto de la mano es razonablemente buena. Dures. A la ráfaga de éter. Vale, perfecto. Mira qué buen robo. Venga, vamos para ello. A lo mejor el hada de los deseos la juego como criatura y ya está. Mono negra. Rata ladrona. Oh, qué asco. No quiero subirle la mano a las ratas ladronas. Me va a descartar el ladronzuelo atrevido de momento. Vale, este es un muy buen robo. Vamos a robar más de lo que nos descarta. Es muy buen robo, ¿vale? Porque parece que es un mazo, una mano negra de descarte, efectivamente. Aquí nos ha pillado con el hada de los deseos. Nos la va a quitar de la mano.
Estamos al top deck totalmente, pero la buena noticia es que aunque estemos al top deck, tampoco tiene mucha presión en mesa, ¿vale? O sea que, y en cuanto robemos cualquier criatura con aventura, obtenemos un montón de ventaja de cartas, primero con el trébol de la buena suerte y luego con los posaderos de Extremuro. Vale, quedan 5 cartas en mano. Este Combledge creo que lo vamos a perder. De momento no bloqueamos. Obviamente no. Bueno, Dreju, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias por las partidas, joder. Bueno, nos quedan 15 vidas todavía. Como la presión es muy pequeña, podemos estar tranquilos de momento. Tierra girada. Meaj. No voy a bloquear todavía, ¿vale? Pero que es. Podemos empezar a bloquear en algún momento. Sobre todo a la rata. Nos va a ganar. Sobre todo si no robamos. Como no robemos un gigante aplasta huesos o algo así, nos gana. Con un gigante. Buena partida, me dice y todo, ¿eh? Nos ha humillado. Luego decís que voy yo por ahí humillando a Drugos. Madre mía, qué paliza. Daido Hukuman, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Madre mía, oye, enhorabuena por la partida, ¿eh? Muy buena, nunca pensé que ese mazo nos pudiese ganar. Ese mazo, ¡ey, Jesús! Otra vez vamos a jugar. Jesús. Muy buena partida, ¿eh? Joder, qué paliza nos han pegado. Eso sí, también es cierto, le va a salir eso una de cada 100 veces, porque es muy simple, ¿no? O funciona siempre. Bueno, Hazas y Hanzo, muchas gracias por haber estado por aquí, nos vemos. Hombre, de Baker Dog, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a jugar un par de partidas más y vamos a ir cerrando el directo. Solo te pasa a saludar, pues mira, eso está muy bien. Que sepas que mañana vamos a anunciar la presentación. Mañana hago el anuncio oficial de la presentación que vamos a hacer en Generación X Coslada de Teros. Sí, funciona bastante bien el mazo ese discard. Joder, Ponsati, a lo mejor es. No es que no es un mazo inventado, inventado, pero desde luego eres el único que lo juega. Y la sensación ha sido bastante frustrante. Me has ganado bien ganado. Así que enhorabuena, enhorabuena por el mazo. La verdad es que si lo piensas, pues bueno, son quita cartas y luego Rankle, o sea, una mono negra sencilla pero efectiva, la verdad. Poca pega. Supongo que nos vamos a buscar una isla. Dado que tenemos un bosque en mano y el maná rojo también lo tenemos. Buscaremos una isla. Por cierto, precisamente me estoy dando cuenta que en este mazo, la cámara que la tenemos aquí abajo a la derecha, en este mazo en particular tapa bastante. Como se despliegan muchas cartas en la parte de abajo, algo fastidia. ¿Qué me estáis contando? Esto sí que me sorprende. Golgari. Bueno. Vamos a ver qué te traes entre manos, pero ya estoy preocupado. Vamos a evitar perder vidas de momento. Nos hemos robado tres tierras seguidas, creo. No, miento, hemos robado dos veces, pues hemos robado dos tierras seguidas. Hey, Ventus, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Aquí la buena noticia es que el ladronzuelo nos va a dar tal ventaja de tempo que estoy bastante tranquilo. Voy a jugar la tierra que da rojo, que aún no tenemos el rojo en mesa. Vamos a pasar el turno. A dejar que ataque. Y cuando está atacando, pues le tiramos el ladronzuelo, le subimos las dos criaturas a la mano. Y le vamos a partir por la mitad con eso. Y luego en nuestro turno metemos Bestia Enamoradiza, token más criatura 5-5. Bueno, dos tokens de hecho. Vamos a subir estos dos a la mano. Hey, Oscar TM, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Suscrito con Twitch Prime, muchas gracias y bienvenido al canal. Gracias por el apoyo. Así da gusto. Qué mazo más extraño, ¿no?
Me da miedo porque me estoy oliendo aquí algún combo extraño y que nos va a humillar. Me lo estoy viendo venir. Es que no sé si sacrificar esto tan pronto. Como aún no sé las tierras que voy a necesitar, me lo voy a guardar un turnito más. Pues sí, Ponsati, me has troleado bien con ese mazo mono negro de descarte, pero ha funcionado. ¿Llevas también Dabriel, ya por curiosidad, para descartar más cartas del oponente? Aquí el ataque. Ah, vale. Claro. Se la da de la noche con criaturas que puedes jugar por coste 0, que son 0-0, y luego se la recupera pagando 5. Uno de cada color. No sé si va a tener en algún momento 5 de color. 5, uno de cada color para poder recuperarlo, pero bueno, el combo está ahí, claro. Bueno, un combete, vamos a decir que es un combete. No es una locura de combo, pero es un combete. Si tuviese una tierra más, buscaría espiral de lava para matar ese segador de medianoche. Con la de los deseos. Creo que va a ser necesario. De hecho, incluso lo podemos hacer este mismo turno. ¿Qué creéis? ¿Bloqueará? Lo vamos a saber enseguida. No bloquea. Vale, perfecto. En ese caso, podemos hacer de nuevo One More Time. Bestia enamoradiza, perdón. Jugamos la bestia. Y jugamos tierra girada. Vale, minimizamos el consumo de vidas por nuestra parte. Y llenamos la mesa de criaturas. Vale, y yo creo que el siguiente turno, ya digo, Hada de los Deseos a Espiral de Lava. Matamos a este segador de medianoche. Oye, no sé si el mazo lleva Espiral de Lava en el banquillo. Ojo. Vale, pues ya la Espiral de Lava no. La errante nos ha crujido, no me la esperaba. En cualquier caso, ahora hacemos doble Hada de los Deseos. Nos tenemos que buscar una montaña con esto, para la Chandra. Vamos a ver qué tenemos en el banquillo, porque es que este mazo. A ver. No lleva espiral de lava, efectivamente. El Crownlets puede molar. Mucha ventaja de cartas. Ojo, que la manipulación masiva también. ¿Cuántas tierras tenemos? 2 y 3, 5. Vamos a jugar la sexta ahora. Robamos un permanente. Tiene criaturas que aguantan 2, 3, etcétera, etcétera. Filoasqua puede molar. Chandra puede molar. ¿Esto qué hace? Esto no lo conozco, no me voy a leer ahora. Catalejo, Cromlech. No, el Cromlech no, porque con la errante nos va a matar la bestia enamoradiza. No veo nada claro, pero quizás un huir a las tierras salvajes sí, para tener mucha ventaja de carta el siguiente turno. Ventaja de cartas el siguiente turno. Y luego con la Chandra matamos todo, pero roba cartas. Venga, ahí la manipulación masiva. Vamos a tardar un par de turnos en hacerlo, pero ya llegarán. ¿Qué queréis? ¿Va a bloquear? Yo creo que ahora ya sí que va a bloquear. Y encima roba carta, ¿no? No quiero que ande robando cartas a lo tonto. Segunda tierra, la montaña que nos falta por si luego jugamos la Chandra de coste 6. Y vamos a darle turno a ver qué es lo que hace. Me da rabia. Podríamos haber cogido, yo qué sé. Bueno, pero esto es ventaja de cartas. El siguiente turno lo vamos a agradecer mucho. Y esta manipulación masiva en un par de turnos va a ser muy bruta. Y de momento nos tenemos 18 vidas. No tiene así una gran presión en mesa. Ojo, ojo. Ojo, esta nos la vamos a quedar nosotros, ¿eh?
Pero voy a esperar un turno más. Para jugar dos tiras extra con huir a las tierras salvajes. Uy, la Chandra contra la errante, cierto. Gracias, Miguel, por decirme en el chat, porque yo iba con ello de cabeza. Ah, mira, Ponsati nos confirma que sí que lleva de abril, que lleva tres copias. Sí, en el mazo ese tenía lógica, ¿no? Vale, ahí tenemos un bloqueo fácil, el otro nos lo vamos a comer para que no robe carta. Bien, la idea es la siguiente. Me gira todo el mana rojo, ¿eh? Bueno, si hace falta buscamos otro mana rojo, cosa que dudo. Vale, bien. Podemos jugar dos tierras este turno. Esta está bien. Esta está bien. Aquí se la podemos liar un poquitito realmente, ¿vale? Esa errante la podríamos matar, pero ya nos da igual. Lo que sí que habría matar es ese hada de medianoche. Ahora que podemos. Bueno, ahora que podemos no, porque vamos a atacar al errante. Y lo que vamos a hacer, jugar otro trébol de la suerte. Vamos a dejar que él juegue criaturas, que robe cartas con el encantador de bestias, que haga lo que quiera, ¿vale? Y el siguiente turno tenemos gigante aplastahuesos para matar un par de criaturas. Tenemos otra hada de los deseos para buscarnos cartas del banquillo y ya limpiar todo, ¿no? Y con la manipulación masiva podemos quitarle dos cartas, que van a ser seguramente el encantador de bestias y posiblemente el segador de medianoche, las dos cartas buenas que tiene. Así que le vamos a dejar robar y luego ya empezaremos a robar nosotros a continuación. Oh, decide matarnos un token. Con el centinela que le quedaba vivo. Por cierto, de momento hemos visto que tiene tres colores, ¿vale? Es una Abzan rara. ¿Qué mazo más extraño? Muy extraño. Esperamos, la Temur es así. A veces ves como que le cuesta arrancar, que le cuesta hacer cosas y luego hay un momento en el que hace pim pam pum y lo hace todo de golpe. Vale, aquí podemos básicamente quitarle, como decía, estas dos criaturas y lo demás dejarlo vivo. No pensaba bloquear, pensaba comérmelo directamente ese ataque. Anda, nos falta el cuarto mana azul. Vamos a tener que pagar dos vidas para ese cuarto mana azul. Oye, si nos ofrece el intercambio con el segador de medianoche, nos vale. Vamos a minimizar la pérdida de vidas. En cuyo caso ya nos quedamos la serpiente y el encantador de bestias. Si me lo pones así. Bueno, pero es que también quiero jugar estas cartas que están aquí. Difícil decisión, ahora que lo pienso. Venga, vamos a tirar un hada de los deseos, que vamos a coger tres cartas del banquillo, que van a ser una Chandra. Va a ser también, esta partida la tenemos súper ganada. Venga, un removal de estos para matar el encantador de bestias. Así, aunque luego se lo quitemos, bueno, ya veremos qué hacemos. Y que no sé qué más coger de todo esto. Nos da un poco igual. Venga, el Filosco para ganar lo antes posible. Y con esto vamos a matar eso. Y esto. Vale, voy a jugar. Da un poco igual lo que hagamos llegados a este punto de la partida, ¿no? Al final me he cogido la transformación de Kenrith y no la vamos a usar, ya veréis. Pasamos turno y listo, no atacamos porque esto tiene alcance. Tiene cuatro cartas en mano, otras dos en el cementerio que puede recuperar, pero vamos, la partida está más o menos ahí. Bueno, buenas noches, Kiko Agenjo. Nos vemos en el siguiente. Los anuncios de la lotería me pagan más en otras marcas. Ya no los hago por ese motivo. Blas de Lezo, además te tenías que llamar, ¿eh? Entras ahí troleando. Con ese nombre era obvio, ¿no? Que ibas a trolear. Es buena la Filoascua con criaturas que pegan uno. La transformación de Kenrith con bichos con contadores más uno más uno. Esto ha sido mala idea, ¿eh?
No lo hagáis en casa. Se ha dejado dos tierras enderezadas. Bastante extraño, ¿no? ¿Por qué se ha dejado dos tierras enderezadas? Muy extraño, ¿eh? Pues no tenía nada, no ha hecho nada. No nos llegaba por un maná para jugar el Grand Cronledge. Cuesta 3. Me escuché un podcast entero dedicado a Blas de Lezo y sus heroicidades. Pero un podcast, hablo un podcast de estos de 3 horas. Creo que ganamos, ¿no? Vale, pues buena partida, Jesur. Jesur. Ha sido una partida muy rara. Bueno, no sé qué mazo estabas jugando, extraño. Pero me huele a combo. O sea, que nos tienes que contar en el chat qué clase de combo tenías ahí escondido. ¿Qué combo había detrás? Que no hemos llegado a ver, pero eso olía muy raro, ¿vale? Lo que estabas haciendo era muy extraño, ¿no? No te ha salido nada, dices, no, es que claro, llevas un mazo rarísimo y sé que algo extraño tenías escondido. Unas en la manga, seguro, ¿vale? Cartas muy raras todas ellas. No conozco el mazo, la verdad, no lo conocía. Así que nos tienes que contar un poquito en el chat de qué iba. Forever Young, dice Goblin. Celebrante Cruel. Ah, bueno, bueno, pero tampoco es un combo definitivo. Celebrante Cruel, quiero decir, sí, tienes sinergia con las cartas que llevas, vas a ganar vidas, a hacer perder vidas al rival. Iras también. No dije que llevabas iras. Si tiras una y llevaras la mesa, tenemos que empezar de cero otra vez. Ah, Forever John. Vale, o sea, Forever John no es el título de una canción. Forever John es la carta, ¿no? No, pero no se llama Forever John. ¿Cómo? ¿Forever John cuál es? Es que es con tilde, ¿verdad? Es jóvenes. ¿No? ¿Cuál es Forever John? Vale. Forever John. Vale. Pero vamos, tampoco es un combo definitivo, ¿no? Pero es otra carta sinérgica con el mazo y con la estrategia que llevas. No me ha parecido malo el mazo, lo que pasa es que como que es cierto que se notaba como que faltaban cosas, que no estaba saliendo todo lo que tenía que salir. Bueno, pues yo mañana trabajo por primera vez en 15 días, ya no me acuerdo lo que es eso, más de 15 días. Desde que empezaron las vacaciones, el 20 o el 22 de diciembre, algo así. Mañana tengo que dar clase y ya no me acuerdo cómo era eso. Así que hoy vamos a terminar un poquitito antes. Normalmente acabo a la 1 más o menos, hoy vamos a acabar a la 1 menos 25. Pero así descansamos un poquito. Ah, y también ya vas a comandar la Horda del Terror. Ah, hace combo infinito con Juventud Eterna. Me gustaría ver el listado completo y haberlo visto en acción ese mazo. Lo que pasa... Ah, vale, vale, con la combinación de todas esas cartas. Claro, el problema es que son muchas cartas las que hacen falta en mesa. Bueno, Alzarot, buenas noches. Muchas gracias por haber estado ahí. Claro, si sales buen combo, pero tiene muchas piezas distintas. Sí, si quieres, Jesur, Jesu, como te llames, o como quieras que te llame yo, mejor dicho. Venga, pásamelo por Facebook si quieres. Lo preferiría por correo, pero si me lo pasas por Facebook me vale mientras me llegue porque quiero verlo y ese mazo a lo mejor algún día se convierte en mazo del suscriptor. Así que bueno, venga, vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo, todos los que habéis estado jugando conmigo, todos los que me habéis agregado como amigo a la lista de amigos. Jesu, perfecto. Jesu de aquí en adelante, a ver si me acuerdo para otras ocasiones, ¿no? Mañana otra vez en directo, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves. Voy a intentar mantener ese rigor de 4 días a la semana directo por la noche, entre 2 y 3 horitas, lo que yo aguante, ¿vale? Porque algunos de estos días, bueno, estos días miento, estos días trabajo todos los días. Algunos días no trabajo entre semana, durante el curso normal, pero como estamos de exámenes tengo más clases. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el directo. Yo me lo paso súper bien como siempre. Este rollo de casualizar un poco el tema, ¿no? De que sea más divertido, más entre amigos y tal, me gusta mucho más que intentar aquí ir a rankear al mítico y todo ese rollo que está bien. Pero me parece demasiado exigente psíquicamente, mentalmente para mí. Y además... Bueno, creo que se me da mejor hacer esto, ¿no? Creo que nos lo hemos pasado muy bien todos y se nota. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente directo. Estad atentos. Hasta luego.